Bienvenidos, escucha alto, fuerte y claro. Espero que sí, que se vea y que se escuche bien. Bienvenidos a una nueva emisión de O Distinto. El Distinto, nuestro amigo, nuestro futbolista, nuestro ídolo virtual, que nos va a estar acompañando durante esta noche. Lo teníamos rezagado ya hace varias semanas, sin saber qué va a ser de la vida del Distinto, pero estamos acá firmes, como siempre, a través de Twitch, a través de YouTube. Así que hola a los que nos están viendo de un lado y a los que nos están viendo del otro. Recuerden que la transmisión madre de esta hermosa idea, de este stream de Entergaming, es en Twitch. Así que toda la participación e interacción, todas las opciones que nosotros ofrecemos, las hacemos a través de Twitch. Si tenés ganas de bajarte la aplicación o puedes entrar directamente desde un navegador, puedes hacerlo y de esa forma vas a poder interactuar con nosotros. Voy a saludar ya mismo, habilito Discord para que se escuche alto, fuerte y claro. ¿Cómo andan, mis queridos? Vamos a empezar con nuestro amigo Milton Re. ¿Cómo anda, Milton, querido? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Arrancamos este Entergaming con el Distinto, que la verdad va a ser impresionante. Va a dar que hablar, ¿eh? Ojo. ¿Vos sabés que alguien va a venir con información hoy? Hoy hay información, hoy hay... Puede haber algunas bombas. Ojo, no te puedo creer. Bueno. Hay data, como diría un gran amigo que tenemos acá en el stream. Bueno, nuestro querido Milton Re con todas sus imitaciones, con todos sus personajes. Y también está nuestro querido Maxi Pérez Tuev. Max, ¿cómo estás? Bienvenido a la Argentina.
Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Milton. Muy buenas noches a todos. Tengo que ser sincero, los estaba extrañando. Oh, pasó mucho tiempo desde que no compartíamos este espacio tan lindo, dedicado al deporte, dedicado al distinto. Sí. Así que yo ya me estaba preguntando en qué andaba el distinto. Estuve chusmeando un poco las aventuras de Danelli, pero bueno, el show de Danelli es el show de Danelli. Y yo los extrañaba a ustedes, sí. Extrañaba al distinto. Perdón, quiero decirte algo porque... Vamos por partes. No, Cabezón ya se metió, quiero decirles algo a los dos, a Cabezón y a Maxi. Fabián Danelli... Esta semana que nosotros estuvimos haciendo una serie de promociones del distinto, porque a veces hay que poner al día, hasta nosotros a veces nos cuesta ver en qué quedó la historia, cómo continúa, porque esto no es simplemente nos juntamos a ver cómo juego yo y relatamos. No, hay una historia detrás, hay producción, hoy vamos a tener un invitado que va a estar de alguna manera arengando el distinto, un colega. Entonces, tuvo una muy, muy mal proceder Fabián Danelli. ¿Qué pasó? En nuestro Discord, ustedes saben que nuestro Discord está siempre disponible para todos los que quieran seguir la historia más allá del stream. Ustedes se meten. Tendrían que ser como los extras. Exacto. Y acá hay además, si te gusta el gaming, ahí vas a tener un montón de amigos que juegan. ¿Qué sé yo? Para tener un grupo de amigos de gamers. No Intergaming. Exacto. El Gaming Stage, algo así, o como quieras llamar. Bueno, la cosa es Muy bien, ¿eh? El Discord estuvo bardeando y se complicó porque ahora va a haber una determinación sobre la continuidad de Fabián Danelli en el servidor. No sé si lo vamos a seguir transmitiendo, ¿no? Porque ya tenemos medio las bolas hinchadas todo lo que estamos detrás del servidor porque no se está portando bien. Hoy no va a ser de la partida. Está suspendido, y esto lo decido yo. Está en penitencia. Sí, suspendidísimo. Así que no hablemos más de él, no perdamos más tiempo en él. Y vamos a meternos de lleno en este panorama que tenemos del Distinct con... Yo firmé un decreto anoche. Alberto. Alberto. Alberto, ¿está permitido? Yo firmé un decreto y me junté con vos anoche para que no se meta en el stream. Porque si se mete en el stream... Sí. En el stream, ¿qué el pasa? Renault 12 queda confiscado. Lo vamos a tener en cuenta. Van las fuerzas de seguridad a llevarse el Renault 12 azul que le generó tantos problemas con el chapista. Ese van a incautar, Alberto. Federales o armadas. lo que venga. está medio complicado el asunto. Bueno, Alberto, quédese por cualquier cosa si tiene alguna. ¿Algún decreto para informar? Nosotros estamos acá. Lo que les decía es... Si te querés sumar al Discord, Alberto, nosotros, por ejemplo, tenemos... Este es el chat. Hay un chat específico en Discord. Hay un canal de texto que es de Entergaming, donde la gente va posteando mensajes. Este es uno de los tantos canales que tenemos de chat. Explicale, de texto. Porque tiene menos tecnología que un Filco 98, dale. Explicale a Alberto porque no peleemos Alberto. Hoy tenemos un gran episodio, un episodio esperado del distinto y vamos a pasar ya mismo, muchachos, si les parece bien, así no perdemos tiempo, le damos ritmo. Pasamos directamente, si les parece, a la interfase del juego, a ver en qué estamos, en qué situación estamos, así estamos. Bueno, algo que posteamos en Discord hoy que tiene que ver con un supuesto pase o una supuesta transferencia del distinto a un club que se llama Cerro Largo FC, que es de nuestro hermano país de Uruguay, de la primera división del fútbol uruguayo. Y bueno, generó mucho revuelo en el Discord porque es como que nadie se esperaba. Un ese club, pase, claro. Claro, ese pase, estábamos hablando de Mónaco, ¿se acuerdan que nosotros, el distinto se ofreció para ir al Mónaco? Y pasa bueno, que quizás esto convendría recordárselo a la gente que nos viene siguiendo. Sí. El distinto lleva un semestre casi en Gimnasia y la verdad es que recuerdo que hacíamos comparativas de las estadísticas del distinto. Gimnasia no lo estaría favoreciendo. Claro. El entorno de juego,
Él no estaría logrando brillar como si venía brillando en el Tambov, como habría brillado en Turquía. Me parece que Gimnasia no estaría siendo, como decía, el entorno adecuado para el distinto y había empezado a buscar salida. Así es, así es. Y ustedes ven acá... La salida que lo favorezca. Buenas sí, Mariano, noches. Mariano. Mariano, el mejor relator de la República Argentina, pero... Por lejos, Mariano. 53 partidos. 53 partidos. Algo así como 17 goles y 13 asistencias en lo que lleva de carrera al distinto, sin contar los partidos con selección. Está, ¿es así? Ya. Sí, números para mí positivos. Tiene 55 partidos y tiene, como dijiste vos recién, 17 goles. Uno cada cuatro partidos, uno cada tres y pico. Pero ninguno en Gimnasia, ¿no? No, en Gimnasia hizo dos goles, ¿cómo no? Sí, hizo dos goles en Gimnasia. Ah, perdón. Rompió el maleficio el mira, si estuviera Danelli... Tenés razón. Te vamos a cuidar. Hagamos como que no dijimos nada, porque si estuviera Danelli... No. Vos sabés. En este caso tendría razón. Noto como un olor medio raro... Tocate el izquierdo. No, toca madera, nene. No voy a llamar a Nelly, pero si yo llevo una pipeta a la casa de cada uno de ustedes. Sí. ¿Puede haber algún número alto? Un número moderado. No sé si alto o moderado. Bueno, está bien. ¿Vos te estás diciendo que nosotros tenemos algo encima? Yo estoy diciendo que a mí me contó un pajarito que acá hay gente de este stream que. Yo miren, agua mineral, chicos. Agua mineral como corresponde. Total, total. Como yo que soy un zen. Un zen que realmente Ñancará, el zen Ñancará, es el zen que enfrentó cara a cara a su padre y le dijo: no me rompa las pelotas, no te voy a hacer papas fritas. Y se pudrió la papa, quedó ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Ale, pero te metiste, no hace falta ni presentarte. Quiero decir una cosa. Oferta del Mónaco, representante. Esta noticia te va a encantar. Atención, ¿eh? ¡Apa! El Mónaco quiere comprarte. Mirá. Creo que es una buena oferta. Yo había pedido el pase hacia Mónaco. Sí. Creo que es una buena oferta. Está un escalón por encima de tu actual club. Bueno, esto... Sin ánimo de ofender a la gente de Gimnasia. No, por favor, por favor. A cual queremos mucho. Pero se vienen partidos muy difíciles como para hablar. Ahí está la lista de ofertas. Mónaco, el equipo de Nico Kovac. Hay una renovación de contrato de Gimnasia que obviamente si la oferta es superadora a la de Mónaco, sí. Se estaría yendo al Mónaco. Pero exacto. Para eso hay... algunas cosas contractuales, ¿no es así, querido Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, qué chicos. Grande, buenas Luis, noches, querido. Bienvenido. Contanos. Bueno, sí, hay información. ¿Vos tenés información, Luis? Yo tengo mucha información porque me llega al teléfono. Sí. Si quieres las vamos repasando de a poco. Vamos a hacer una cosa. Yo te comprometo a que te quedes porque vos vas a contar qué le pidió el distinto al Mónaco. Eso es básicamente... Como para darnos una línea de información. ¿Vos tenés qué le pidió? Esa información es la que llegó, no se filtró. Ajá. Pero yo tengo esa información. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar en el tiempo con el primer partido. Vamos a empezar a jugar un poquito. Gimnasia. Adelante. San Lorenzo. Y después vamos desmenuzando esto porque todavía hay tiempo para que conteste el distinto. Así que si les parece bien, vamos a avanzar en el tiempo y en un ratito. Podemos llegar a contarles a todos con detalle qué es lo que pidió el distinto que al Mónaco le pareció una buena idea, ¿ok? Totalmente. Perdón, Max, ¿sabés si Dabove paró los Romero en el equipo de San Lorenzo? Apa. Mirá, la verdad es que le habían rendido bien en el partido... que terminó empatando, lamentablemente no clasificó a la Libertadores, pero le habían rendido bien, así que me parece que no, que los estaba teniendo en cuenta, que estaba contando con sus servicios. Vos sos muy fan de los Romero, ¿o no, Mariano? Sí, no, pero tenemos la lista, si podemos verla, si la podemos chequear, Javi. Sí, 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 cómo no, ya. Porque los Romero serían de la partida en este comienzo. A Oscar no? Seguro, ¿eh? Oscar está seguro.
El que no está es Ángel. Bueno. Lo veo Oscar. Bueno, a Oscar estaría faltando el medio campo, estaría faltando. Sí. Ojo. Porque Palacios está flojo. Sí. Hay algo con Palacios que no cuadra. Y Dabove estaría pensando en, bueno, justamente en... Vos los bancás a los Romero, vos siempre... Los hinchas de San Lorenzo te quieren mucho porque vos los bancás a los Romero. Decís que aunque sean quilomberos, tienen que jugar. Pero escúchame, es lo mejor que tiene San Lorenzo. Y son diamantes en bruto que no los están aprovechando. Bueno, señores... Bueno, señores. Arrancó. Arrancamos el partido, ¿eh? ¿Puede ser la despedida esta del distinto? Claro, ese estaba pensando, podría ser el último partido del distinto en Gimnasio. Creo que habría que ver después el tema del cronograma, pero... Si supongamos que el distinto se va, sí. ¿Qué sería? Como el último partido de Messi el sábado que viene y consagración del título número 35 si es que llega a hacerlo. Y... No sé si está a la altura de ese partido. A mí me da la sensación pero de que... pongámosle, ¿no? A mí me da la sensación de que si él le pide a los hermanos Herte, a Francisco y a Paco, que lo dejen jugar sí. El Clásico, para mí el Clásico lo tiene que jugar. Está intervenido eso. Está intervenido. Los hermanos Herte no están siendo de la partida legal. ¿No estarían trabajando con él? Yo lo había recordado en el stream anterior. Si ustedes... estaban atentos, sabrán de que los hermanos Gerte están siendo investigados por lavado de dinero. Atención, no, ¿puedo creer? Casi. Va la pelota para el Distin, ¿eh? Llega, no llega. Está medio fuera de estado. ¿Quién está representando entonces hoy por hoy al distinto? ¿Quién es el que está negociando en nombre del distinto con el Mónaco? El número uno del país. Upa. Te diría del país y del mundo. Que es Cristian Bragarni. ¡Gol, señores! Gol. Sí, gol. Mientras hablamos, Gimnasia mete gol. El análisis esta noche lo tendremos al querido Julito Ricardo. El gusto inconfiscable de poder saludarlos. Una gran jugada de córner corto que Enrique define... Y la pone ahí, ¿no, Max? Anda a buscarla al ángulo. Exactamente, ahí donde las arañas se encuentran con John. Donde las arañas no pueden salir por el decreto del DNU. Así es, totalmente. Estamos hablando de una jugada. Ya falta poquito para que... Sí. No, digo, falta poquito para que se cumplan las 12 de la noche. Pero no tenemos decreto, muchachos. No hay decreto. Se quedaron sin toner, muchachos. No hay toner para imprimir el boletín. A mí me parece que hubo una primera impresión y no fue buena. En este caso, la primera impresión no es lo que cuenta, decís vos. No, yo creo que Alberto dijo no. ¡Uy, la puta madre! No sé. Mirá, Mariano. Bueno. Dijiste Oscar y metió el gol. ¡La puta madre! Mientras hablamos. ¡Puta madre que me parió! No, tranquilo, Julito. Bueno. Calma. Perdón, bueno, pero ¿qué crees? Me saca este tipo. Mirá, está diciendo Oscar, me estás insultando, tranquilo. No, vos no te estoy insultando. Un gol a lo Messi. Sí, un golazo. Un gol a lo Messi hizo este muchacho. Tremendo. A ver, distinto, si nos despertamos, está como... Muy buena la pelota. Sí. Yo creo que habría que meterle Hetzer para que arranque, porque si no, no arranca este muchacho. Está bien que tampoco hay una idea de juego muy clara de Gimnasia. No, yo creo que con el Mónaco esto va a cambiar, ¿no? Que vuelve, vamos Distin. Esperemos. Vamos Distin. Vamos Distin. Parece que va a ser bueno. Ahí está con la pelota el distinto. Ay, ¿para qué te traje? Bueno, definió bien igual, lo que se pregunta. Sí, no, pero tiene cositas de Brian Romero, ¿eh? Yo le veo cosas de Brian Romero. Yo creo que tiene cositas de Soldano, para mí.
Puede ser, puede ser. Yo y dale con el pelotazo. Es muy difícil. Lo dejan muy solo, ¿no? Sí, sí, lo dejan muy solo al distinto ahí a merced del pelotazo. No le entregan la pelota al pie. Él siempre tiene que ir a disputarla. Y recién me parece que se le notó un poco ese peso, esa carga emotiva que lleva encima el distinto a la hora de definir frente al arco. Es que vos te das cuenta. Vos sabés que... Leo, querido. Vos sabés que estaban hablando el otro día. Sí, ¿qué tal, boludo? Estaban hablando el otro día de este muchacho que lo nominaron al premio Puskás. Se va a armar un nuevo premio, se llama el premio Pulga. Muy buena esa, sí. Que, no estaría mal, te digo. Me parece que Ángel, Oscarcito Romero va a estar, porque acaba de meter un golazo. ¿Vos decís? Sí. Sí. ¿A dónde, dónde vas a jugar el año que viene? ¿Vas a Newell's o te quedas en Barcelona? ¿Qué vas a hacer de tu vida, Leo? ¿Tenés pensado algo? No sé. Donde Antonella me lleve agarrado a los huevos, no sé. ¿Pero por qué? No tengo pensado. Si es un amor, Antonella. Sí, porque. Pero... Sí, no, es un amor. Pero lo que pasa es que te tira más que yunta de güeyes, ¿viste? Y... Pero, perdón, dicen. Y los dicen, pibes también encariñados, ¿viste? Sí, pero dicen que te quieren rodear con el Kun Agüero y que quieren traer de vuelta a Neymar con tal de que vos te quedes en el Barcelona. Ah, no hay más que la chupa. Que no, se allá, no, que se por lleve. Favor, por favor te pido. Que gane ahora, no, pero escúchame. Que gane ahora la amigo, copa esta. Ese no es el que Leo gane, que gane la Champions. Que gane la Champions con el PSG. Que se quede ahí, con la tortuga ninja esa. ¿Con Mbappé? No, pero no le digas así. Estás enojado, te veo con bronca. ¿Te parece? Si vos tenés 10 compañeros, si vos tenés a Griezmann que es un muerto, no es culpa de Mbappé ni es culpa de Neymar, No, Griezmann se quiso hacer el porón. ¿Vos sabías lo que pasó con... ¿Sabés lo de Griezmann? Yo soy campeón del mundo. Escuchame, ¿sabías la curiosidad de los hijos de Griezmann? Sí, tremendo, me enteré el otro día yo. ¿Sabías, Leo? Sí, la verdad que ese muchacho la pone... Cronometrada. La pone justa, la pone justa. La pone justa. Bueno, le vamos a comentar a la gente, para los que no saben, los hijos de Griezmann, los tres, nacieron el mismo día de distinto año. O sea, exacto. 8 de abril, si no me equivoco. 8 de abril, los tres hijos, obviamente no son ni mellizo, ni gemelo, ni trillizo, nada. Nacieron los tres hijos durante tres años diferentes, el mismo día. Qué puntería, hermano, la verdad. Tremendo. O sea que le hizo el 7 en junio. No. Y el 8 de abril. Nacieron los pibes. Vamos, distinto. ¿No? Lo veo muy cansado al distinto, lo veo pesado. Y estaba muy atrás también el distinto buscando la pelota recién. Está constipado. A mí me parece que hay. Sí, bueno. Hay una sobredosis de asado. Me parece que se juntó con Riquelme. Y no le sirvió el asunto. Más que consejo de fútbol, fue consejo de achuras. De Morphy, ¿no? Sí. A ver si tenemos algo para vender. Dame uno cortito, por favor. El pasto está alto. ¿Y cómo anda tu arbusto? Claudia Depiladora, con el nuevo sistema inteligente para que no sientas que te lo arrancan con los dientes. Bueno, y se va al distinto, en la previa de lo que va a ser el clásico. Me gusta, Claudia. Después la voy a llamar a Claudia. Bueno, vos te haces... ¿Qué tratamiento te haces, Oscar? No, yo no te puedo decir lo que me hago, pero me gusta. ¿Te depilás el lagarto? ¿Qué haces? No. ¿Qué estás diciendo? No, nene, te pregunto, no, por ahí. Le sacás un poquito del o das la parra. Un recorte artístico. Bueno, estamos viendo los últimos 10 minutos. Está bien. Porque además, cuando te bajás un poco el pasto, el tronco parece más alto. Perfecto. Totalmente, pero. Digo, nos estamos olvidando de algo que es... Lo rajaron al distinto. Lo sacaron, Mariano, lo sacaron. 78, flojo partido al distinto, hay que decirlo. Tuvo muy flojo, una sola muy flojo, yo creo que... Sí. De lo peor que hemos visto del distinto, sin dudas. Yo creo que la cabeza le está jugando un mal partido. Voy a poner una encuesta ahora, mientras tanto, sobre si el distinto se tiene que ir al Mónaco antes del clásico platense. Las opciones de sí: en Gimnasia bajó su rendimiento, que espere una oferta de un club más falopa, esa es la opción 2,
No, acá mete dos goles más y es ídolo. Así que vamos a iniciar la encuesta. El distinto está con la cabeza, cabeza de chancho. Si está cuadrado, mirá, nene, no tiene movimiento. Tiene que ponerle un personal trainer para que lo ayude, para que lo meta ahí. Pero está agilidad, muy solo sí. También, Oscar. Está muy solo, Oscar. Está más solo que Osama Bin Laden en el Día del Amigo. ¿Viste? Pueden votar, chicos, tecleando con 1, 2 o 3 en el chat de Twitch para elegir la opción. ¿Sí? Entran al chat. Si quieren la opción 1, escriben 1 y automáticamente van a poder ver en ese sentido los resultados. Bueno, muchachos, ha pasado el primer partido. No ha mostrado mucho el distinto. Vamos a ver cómo sigue esto. Realmente no. Estudiantes perdió. ¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué queremos nosotros para el futuro del distinto? Porque podemos opinar también. Sí, por supuesto. A vos, este. Yo pienso que es una buena opción. Es una buena opción por la información que me está llegando. Ah, perfecto. ¿Qué información estás manejando? A mí me parece una oferta interesante como... No quiero cortarlo a Luis, pero quiero decir esto. Me parece una oferta interesante como para que el distinto en Gimnasia no se haga la de la Mona, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. Como para que esté tranquilo en un club y pueda meter goles. Está bien. Bueno, después la pelotude que acaba de decir... Fue un chiste tonto, chicos. Yo lo que quiero decir es que estaría bueno que gane el clásico. Sí. Se despida bien de Gimnasia. Sí. Y se vaya al Mónaco. Ahora, pero perdón, Luis, corre un riesgo muy, muy grande, porque por un lado podría ganar frente al clásico rival. Pero por otro lado, Gimnasia la verdad es que no viene del todo bien y si llega a perder se despide mal, sí, me parece. Sí, bueno, quiero agradecer al cafecito que acaban de donar recién, que no es poca cosa. Muy bien. Ahí está, pasamos. Increíble. Gracias por la donación. Bueno, por ahora está así. Está sin los cómputos. La encuesta, sí. Tenemos un 64%. El boca de urna, un 64%. Estos pueden votar en Twitch a través del chat de Twitch. Ponen escriben un mensaje con el 1, o un mensaje con el 2, o un mensaje con el 3, y de esa manera votan. El 64%. Para arrolladora, la opción que es 64%. Marcelo. Bien, Marcelo. Parece. Parece un ganó Scioli en 2015. No. 64%. Bueno, sigue cambiando, ¿eh? Mira, justo dijiste 64 y ahora pasó a 60. 60 que sí, que se vaya de Gimnasia, que bajó muchísimo su rendimiento. Un 20% dice que espere una oferta de un club más falopa. O sea, que no sé, que espere más ofertas. Por ahí puede ser la de Cerro Largo, puede ser la de otro club. Por ahí aparece otra oferta, ¿eh? Y después tenemos un 20%. Sí. Que dice, no, acá mete dos goles más y es ídolo. ¿Qué dice? Pero es como hacerle una calle a Guanchope. En Boca. Podemos decir que sí. O sea, si bueno. Vamos a la clara, ahora Crackdona le dicen en vez de Cardona. Es una joda. Pero no sé tampoco. No, pero bueno, haciendo... Edwin metió goles contra River, tipo buena pegada. Bueno, pero a ver. Pero ¿quién ganó la final más importante? Ya está, no hay discusión con eso. Ahora lo que yo digo es, en Gimnasia metió dos goles. Claro, Vas a ser amigo, sí. Metió dos goles. Sí. Lo que digo es, ¿por qué debería ser dos goles más? ¿Para tener cuatro goles? No, que se vaya un equipo y que meta 10 goles. ¿Me entendés? Bueno, está bien. Y déjame agregar algo, Mariano. Con respecto a la gente que... aventura que el distinto debería irse a un club más falopa. Sí. Si ya en Gimnasia está solo, te digo, en el club falopa, corremos el riesgo de que se pierda en el desierto directamente. Bueno, yo les voy a contar algo, hablando de... porque nos estamos olvidando un detalle. Atención, porque acá perder no es una opción, dice uno de los banners que ahora acaba justo de irse. El distinto nido a rumores. Ahora, perdernos una opción. El clásico entre Gimnasia y Estudiantes está a la vuelta de la esquina. Ni jugadores, ni técnicos, ni aficionados piensan en la derrota. Se viene el clásico y el distinto
Dice, ni me pasa por la cabeza jugar en otro equipo, este club es como mi familia, ante los rumores que lo colocan en Cerro Largo. Y dale con Cerro Largo que lo quieren meter ahí. Bueno, mientras... Pero la oferta de Cerro Largo, todo bien para la prensa, pero nosotros que tenemos información de adentro sabemos que esa oferta no existe. Bueno, a ver, yo busco... Formalmente. Si quieren busco negociaciones... Oferta fantasma, es una oferta fantasma. Claro, listo de ofertas, no hay nada de Cerro Largo acá. Acá no hay nada de Cerro Largo. Es una oferta Saramay, te diría. Oferta Saramay le ponemos. Claro. Está bien. Yo lo que les digo es una cosa. Se viene el clásico. El distinto, si hay algo que tiene bueno, es que no te fallan los clásicos. El color de pelo. No te fallan los clásicos. Jugó el clásico turco, la embocó. Te juega en la selección contra Brasil, la embocó. ¿Qué otro? Jugó contra Inglaterra. ¿Contra Inglaterra? Sí, señor. La embocó. Y creo que. Y me parece que. Bueno, ahora le toca jugar Gimnasia Estudiantes. Pero tenemos un mensaje de un amigo que es hincha de Gimnasia. Que es colega. Este es fanático, fanático, ¿no? Fanático, fanático. Hay muy pocos fanáticos de Gimnasia como él. Y le ha dejado un mensaje. Estamos hablando del querido amigo Nacho Bulián, que seguramente ustedes lo deben escuchar en la radio, en el programa junto a Santi del Moro, y además hace unas cosas totalmente, muy buenas. Sí, lo tenemos ahí en Club del Moro. Exacto, exacto. Y además lo deben tener porque hace excelentes imitaciones, y entre ellas dejó un mensaje con su voz y también con algún amigo. A ver qué nos dice nuestro querido Nacho Bulián. Distinto, querido, este es el partido, esta es la final. Tenés que dejar la vida por estos colores. El Club Gimnasia Esgrima La Plata. Ese que nos emociona, ese que nos hace sentir los triperos, los más apasionados, los distintos, como vos. Así que hoy, dejás la vida, hermano. Y espero poder escuchar a Guido Casca decir, después de tu gol, ¡a ver, poneme la repe! ¿Tenés la repe? ¡Ah, sí, Guido! ¡Qué golazo! Vamos, distinto. Este es el partido. Te mando un abrazo de corazón, papá. Deja la vida por Gimnasia. ¡Gimnasia! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Nacho Bulián con no solamente él, estuvo Guido y estuvo locutor, ¿o no? Sí, señor. Impresionante, Hernán Colucho, que le mandamos un saludo grande. Y lo tenemos todas las mañanas en el Club del Moro, realmente es increíble. Sí. Ah, bueno, lo vamos a poner de nuevo porque hay gente que se lo perdió. Vamos a verlo de nuevo. Es cortito, pero vale. Distinto, querido, este es el partido. Esta es la final. Tenés que dejar la vida por estos colores. Ahí va. El Club Gimnasia Esgrima La Plata. Ese que nos emociona, ese que nos hace sentir los triperos, los más apasionados, los distintos, como vos. Así que hoy, dejás la vida, hermano. Y espero poder escuchar a Guido Casca decir, después de tu gol, ¡a ver, poneme la repe! ¿Tenés la repe? Ah, sí, Guido. Qué golazo. A ver. Vamos, distinto. Este es el partido. Te mando un abrazo de corazón, papá. Deja la vida por Gimnasia. Gimnasia. Excelente, excelente. Nuestro querido. Cortame todo. Excelente, nuestro amigo Nacho Bulián. Gracias, por. Tanta buena onda. Y bueno, ahora el pedido se convirtió en una amenaza. Básicamente está pidiendo que no deje pasar este clásico. Dejar la vida. Hay que dejar el ADN en la cancha. Vamos a hacer una predicción durante el partido. ¿Qué es una predicción? La gente va a poder apostar los puntos, los chitruletes, que son los puntos que se ganan viendo el stream. Y nos va a poder decir quién gana hoy. ¿Quién gana el partido de hoy? ¿Quién gana el clásico? El clásico de La Plata. El clásico. ¿El león o el lobo? Sí. ¿El león pincha o el tripero? O el lobo. Ahí me gusta. ¿El león o el lobo? Vamos a ponerlo. Hay empate también, ¿no? Sabe, ¿no? Como la mano de Homero, ¿no? El león es Estudiantes, el lobo es Gimnasia, Lenny y Carl, el blanco y el negro. Bueno, el león, vamos a poner Estudiantes por las dudas para que no pifen. Y el lobo. Vamos a poner. Hay gente que está diciendo que hay empate. Ojo con esto, Ojo. Dos minutos. Porque viene de un partido flojo. Mirá que Dabove le gana hasta sacachispas. Pero empató 1-1. Ojo. Vamos a ver. Juega de titular, obviamente es titular. Nuestro querido distinto. Mirá la arenga, mirá.
Mirá, increíble, increíble, Hay que ganar, muchachos, Pero por favor, ¿qué hace la 12 acá? que tenemos. Lo distinto. Bueno, vamos, vamos a triunfar, muchachos, Ya está la predicción. 83% triunfar, a favor de Gimnasia, Hay mucho crédito para el listing, Da un poquito más hinchada. Por favor, seguridad. Sáquenlo, por favor. No se puede con hinchada. Mira, mira lo que es, mira el marco de este partido. Increíble, Hola, 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 hola. Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes. Y si te llama Verón, ¿qué haces distinto? Pero, si te llama Román, Pollo, ¿qué haces distinto? Qué raro que no dijiste algo de Boca, porque siempre arrancás hablando de Boca, Pollo. Es lo que necesita. El distinto necesita estar en boca de todo. Y si te llama Román, qué mejor que eso. Sí. Qué mejor que eso. El otro día hablaba con un amigo y me dice: El distinto es un distinto. Y tiene que estar en boca de todos, viejo. Se salvó recién Gimnasia, Pollo, ¿Cómo estás viendo, Max, estos primeros minutos de partido? Lo sigo viendo un poco solo al distinto, ahí tratando de moverse, pero con poca compañía. Atención, atención que robó una. Ahí está. Ay, Dios mío, para no te puedo creer. No, soñada, soñada la chance. Sí. ¿Cuántas como esta tendrá, Es algo increíble, no se puede explicar. No hay palabras para explicar la pelota que se acaba de perder el distinto en el área chica ya, ¿no? Sí, sí. Exacto, le quedó a contrapierna. Porque él le pega con el arquero con muy, muy, muy cerquita de su coxis. Perfecto. Igual tengo que mencionar una cosa, que es que lo que recién pasó demuestra debilidades en el fondo de Estudiantes. Me parece que si el distinto sigue atento, puede llegar a encontrar una brecha más para meterse hacia el arco de León. Pero demuestra flaqueza, señores, porque no puede ser de que haya perdido esa pelota recién por tirarla larga. O sea, tiene que conservar la pelota y ser un poco más pacientes. Pasarla, ¿está ansioso? Jugarla. ¿Puede ser que esté ansioso? Y puede ser que esté ansioso, sí. A ver qué pasa con esto. No. Bueno. Para mí no. Está amarilla, pero para mí es colorada, señores. Para mí es colorada. Va muy fuerte. Innecesario. Totalmente. Ni yo iba así. Yo creo que se tiró a los pies al mejor estilo Fabiani contra Central para hacer el gol de su vida y no... No funcionó. Yo creo que se tiró al mejor estilo. Al mejor estilo. ¿Cómo era este muchacho? Me parece que era el que lo corta Montenegro yéndose a la Grupo Viesa. ¿Cómo era este muchacho? Querido Max. El tucumano Grupo Viesa. Grupo Viesa, claro. Totalmente. Totalmente. Hizo la tucumanaza y fue así, me parece, con esa intención. Recordemos igual que el distinto ya tiene una expulsión en Gimnasia y ha perdido. No, la puta madre. Bueno, no. Atención. Bueno, chicos, malas noticias siguen llegando, porque me están confirmando que Vigliano está dirigiendo el partido. Claro, bueno. Esperá que cobre un penal entonces en el último minuto. Vigliano, el hombre de la polémica, el hombre del penal. El hombre y encima, el relator de Gimnasia está más caliente que María Eugenia Ritón en el Bailando 2007. Vamos, Distin. Atención, ahí está con la pelota. Ahí está, ¿eh? No se puede creer. Qué difícil cuando la jugadora. Igual es... No, en serio, no. Y mirá que no hay crédito. Para esto no hay crédito. No. A ver. Che, pero lo vienen tomando, viejo. Tampoco. Pero también le están tirando una lanza. O sea, no puede ser. Es muy difícil jugar solo con un equipo tan falopa. Porque la verdad que. Y encima con tanta mala suerte. La primera que patean es gol de ellos.
Pero tuvo dos Javi. Tuvo dos claras, A ver. Distribuye la pelota al distinto. Va a Gimnasia. ¿Hasta dónde? Uno. ¡Ahí va! ¡Ay, casi! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Por favor. Qué difícil. Un centro bien tiraron. Los otros centros, como dijo Esqueloto, centros de mierda tiraron. Tenés razón, Mariano. Primer tiempo, 1-0 abajo. Con gol de García. Con muy pocos estudiantes. Ha logrado la ventaja. No, ojo, que muy poco. 47% de posesión, querido Max. ¿Qué partido estás viendo? O sea, ¿qué partido estamos viendo? Chicos, no se peleen entre ustedes. Es poco. Yo necesito un gol de este muchacho. Quiero que meta un gol de una vez. Que por lo menos haga. Pero que haga algo. Bien, bien ahí. También. A ver el pase. A ver. No, Dios mío. Es verdad. Este equipo es más falopa que la que toma Chano. Es una cosa impresionante. No, por favor. No digamos cosas de las que nos podemos arrepentir. Cuidado. Igual me parece que el distinto tiene que encontrar la chance de reivindicarse por esos dos mano a mano fallidos que tuvo. Yo creo que una más va a tener, Ojalá, por ahí en otro partido. Una más. No, la puta madre. Bueno. Una más tuvo. Señoras, señores, hablando de una más, dos. No. ¿Cómo se te gusta? Ahí está. Bueno, decíamos, esto decime el apellido de este muchacho porque es. Me quiero cortar los huevos. San Garlengui. Como dijo él. A ver cómo. No, también nace de un mal rechazo. No puede ser que lo dejen patear así como si nada. Vos fijate el cómo. El arquero tomando mate. Sí. Una locura, la verdad. Y ahí vemos cómo. Tomá, entrá, querés un café, hacelo. No. Yo creo que esta es la salida definitiva del distinto de Gimnasia. Me parece que, sobre todo después de las oportunidades desperdiciadas, la gente no va a estar muy contenta. ¡Ya está en el free shop! ¡Ya está comprando el Toblerone! Ya casi. Yo creo que está viendo los Versace, ¿viste? Las ediciones limitadas de Versace. Se está poniendo el tester de perfumes. Se está llenando. Total. Atención. No. A ver si. A ver. Pasa la derecha. Presión lateral. Vamos. Está jugando con presión lateral. Ojo. ¿Puede ser? No. No. Evidentemente, cuando la pelota no quiere entrar y no va a entrar. O sea, es así. Extraordinaria reflexión. Estoy muy de acuerdo. Por más que uno quiera. Es el momento, digamos. Sí, no. Es el momento en el cual uno dice: hoy no sale ni una. Y bueno, Gimnasia juega para atrás. Juega a un juego no dinámico, sino al tuntún, esperando el milagro, que es el distinto, tirándole pelotazos. ¡No entra! Queriendo que sea el super lobo y en realidad es un pollito mojado el distinto. ¡No entra ni con multio! ¡Mira lo que te digo! La verdad que. Bueno, empiezan a haber mensajes de violencia hacia el distinto mercenario, ¿no? Hay un montón de. No, mercenario, ¿qué dice? Hay... ¿Por qué? No me gusta eso. Hay un mensaje de un dirigente de Gimnasia, Diciendo. Devolvé la que te prestamos en Rusia, o si no se pudre. No. ¿Le prestaron plata de Gimnasia? ¿Le prestaron plata? Esa información no había salido a la luz. ¿No? Yo le dije a Alejandro que lo diga. Si quiere la desarrollamos. Sí, vamos a desarrollar en minutos lo que para mí es el informe del escándalo de Luis sobre la salida del distinto, las condiciones que puso y cómo ya estaba con la cabeza en otro. No, ¿cómo vas a jugar para ese lado? Si tenemos que meter un gol. A ver si llegan o qué. Es muy flojo, No, ya está, no. No, está más cansado. El arquero estudiante salió como Neuer el otro día, ¿viste? Haciéndose el capo. Salió así. Señoras y señores,
El de Estudiantes ganó. Neuer no. Otra vez García tenemos. Y a Paulaza los goles. Increíble clásico, otra vez el pincha llevándoselo, Verón con una sonrisa oreja a oreja. Es el primero que pierde distinto en su carrera, el primer clásico que pierde, Ale. Es para vos, Pelusa Botón. No. ¿Por qué? Floja actuación de Gimnasia en general, floja actuación del distinto, que fue el único que generó algo en Gimnasia, en un Gimnasia flaco, pobre, magro. Hay que decirlo. La verdad es que Es una descripción total de lo que está pasando en Argentina. O sea, sí. La verdad es que es un quilombo. Muy floja actuación. Sí. Hemos visto del distinto. Creo que este bien podría ser el último partido y me animaría a decir que no deja un buen recuerdo en la memoria. Es más, de los miren esto, ¿no? Posición 21 en la tabla. 6 puntos, el puntero tiene 19, que es Boca, club con el que tiene que jugar, pero no sé si va a llegar el cronograma. El distinto en el peor momento de su carrera, el peor. Sí. Yo no conozco. Peor puede ser porque son 21 millones de rupias. Apa. Upa. Lo que le está pidiendo el dirigente de Gimnasia. ¿Vos decís millones de rupias? ¿Reembolsar? Traducido a dólares, son como... Y más o menos 7 millones de dólares. Bueno, no es poca cosa. Yo lo que voy es... Este es... Yo no lo quiero decir porque todavía no está formalizado, pero claramente es la despedida del distinto de Gimnasia. Pero hay todo un subtema detrás de esto que Luis ha investigado. Que sí. Tiene que ver con... Lo que le pidió el distinto al Mónaco. Que esto en realidad todavía no lo hemos desarrollado. Y Luis tiene información, ¿no, Luis? Yo quiero que me ayude también Max, porque estuvimos recolectando la semana. Sí, pero... ¿Qué recolectando? ¿Naciones? No, información. No, ¿qué te pensás? ¿Que somos Cáritas? No, ¿Estamos monedas? No, nene. No, información. Estuvimos hablando con distintas fuentes en Francia que nos fueron confirmando que el distinto, pese a estar en un momento bajo de su carrera, se sigue autopercibiendo como una estrella y tiene exigencias para el club que lo está convocando. Ajá. Él pide determinadas condiciones... Que si no se las dan, no iría a Mónaco. Pero perfecto. Si se las dan. El Mónaco sabemos que es. No, sabemos que el Mónaco es un lugar high society. Sí. Eso lo tenemos claro. Bueno, vamos por partes. Estas son las placas que vos le pediste a la producción. Sí. Las placas que le pidió Luis a la producción. Vayamos. Está Luis Ventura con nosotros. Estos son algunos de los detalles que le pidió el distinto al Mónaco. ¿Podemos avanzar ya? Avancemos. Atención, porque esto es fuerte, ¿eh? Atención. Dale, Caserta. Te lo voy a leer. Catering exclusivo, preparado solo con producto Marolio y a cargo de Dolly Irigoyen. ¿Esto es así? Tengo la lista de ingredientes. Tengo la lista. A ver, por favor. ¿Cuáles serían? Mate, café, harina palmitos, yerba mermelada, cacao picadillo, paté caballa, arroz, arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja, muy bien. Se lo sabe, muy bien. Pero también quiero decirles que además de eso, este muchacho se piensa que está en Madrid, se piensa que está, no sé, en la parte, digamos, pegada a Portugal, que es la costa de España, que se come mucho lo que es el tiradito, o lo que son, digamos, las delicias. Sí. Pero este muchacho le pidió tortilla española. La tortilla española es tortilla con papa, nada más. Sí. Bueno, este muchacho lo pidió a la porteña, que la porteña viene con chorizo colorado y cebolla. Se piensa que está en un lugar... No sé, Madrid se piensa que está. Y está en un principado, viejo. En un principado comen caviar.
En un principado comen salmón. ¿Se entiende? Exacto, exacto. Después exacto. hay más. Hay más, exigencias. Mientras escuchamos la canción de Marolio de fondo, Este hippie con picadillo. Es un hippie con orden. Vamos a decir lo que es. Escuchamos. Y digo, sí. Atención, vamos con la otra. Vamos con la otra, así podemos continuar con esta investigación de Luis. Segunda petición del distinto. Segunda placa. Para no extrañar un cargamento de Manaos y Fernet Vitone. Sí, así es. ¿Lo probaste? Yo va acompañado. Estaría encargando un container destino. De ambos productos a ser enviados por barco a través de el canal de Suez para que lleguen ahí a tiempo para la contratación del distinto, por supuesto. Perfecto, perfecto. Esto está. Además de eso, este muchacho pidió tira de asado, tripa gorda, molleja, chinchu y matrimonio. Si no sabe lo que es matrimonio, es chorizo y porcilla. Está bien. Sí, está todo bien. Eso estaría acompañado con varias cajas y packs de. Pregunto, Luis, ¿alguna vez tomó usted Manaos con Fernet? ¿Alguno tomó de los que nos está viendo Manaos con Fernet Vitone y de ser así? Prefiero tomar ácido muriático. No, bueno, pero a ver, por ahí podemos cerrar algo. Nunca digamos eso, porque por ahí un día podemos cerrar. Mirá, yo, y nos vamos a tener que tomar de fondo blanco. No, pará. Yo no, en mis épocas de joven tomé Fernandito, que no sé si lo conocen. O Leñerito. Sí, Fernandito lo tomábamos todos. Son cosas, no sé si son todo, cosas precarias sí. Para tomar. Bueno, pero era un preparado de low cost. Era low cost. Ya venía listo, con coca, sí. Era sí. Una trompada. Muy... Era una trompada de Pacquiao Tyson y Ali. Muy noble para mí esta bebida. Pero bueno, ¿seguimos? ¿Tenemos más, Luis? Por favor. Sí, Manaos, Fernet Vitone, Manaos, una bebida muy noble, realmente increíble. Cristian, yo no estoy de acuerdo que haya pedido churros con chocolate blanco en España. O sea, me parece... Cristian. Una cosa no muy divertida. Grande, sí. Cristian Petersen. ¿A vos no te ofreció ir el distinto a cocinar? Me ofreció el distinto a cocinar, pero yo le dije que no, porque estoy con el gran premio en la cocina, con Karina. Estoy perfecto. Muy contento, muy feliz. Perfecto, muy perfecto. Bueno, pasamos a la otra. A ver cómo sigue el asunto. La nave ATR para pisar. Pidió un Chevrolet Classic. ¿Él la quiere pillar como hizo Pérez? No, quiere un auto. Pidió un Chevrolet Classic 2011 con equipo de gas. Si es base el Chevrolet, el Classic, él no se queja, porque no estaría necesitando perfecto. Ni levanta vidrio ni aire. Esto, ¿uno tiene alguna valoración? Me parece un auto también bastante, bastante noble, el Classic. Sí. Dicen que no se ve uno de esos en Mónaco desde que pasó uno por equivocación ahí, La verdad es que no es un auto típico para Mónaco, no se lo ve. Pero bueno, es lo que pidió el distinto. Yo pienso que este muchacho, en invierno, ¿cómo va a ser para invitar a una chica? Y no le invitará con ese auto, me parece, Luis. Por eso, justamente. Claro. Por eso. Sí. Ahora, bueno. lo que es increíble es que haya pedido este auto, que es, no sé, como poner al lado un Lamborghini y un Fitito. O sea, claro. No tiene nada que ver el agua con el aceite y el dulce de leche con el ácido muriático. Bueno. Exactamente. A ver, por ahora pidió a Dolly Irigoyen con un catering de productos Marolio, pidió Fernet Vitone con Manaos, pidió una nave, ¿qué más pidió? Cosas de Divo, atención. Pidió un aromatizador de. Déjate ya. Sabor, aroma, no Patio Bullrich, Pato Bullrich. ¿Cuál es el aroma Pato Bullrich? Perdón, no lo conozco. No, yo conozco. ¿Cuál es el aroma? Hay un aromatizador que es sabor patio, que es el de Patio Bullrich. Pero el sabor Pato Bullrich, no lo conozco. Dicen que se le siente un poco el alcohol, pero no sé. No, bueno, señor. No, pero porque está muy fuerte. Capaz que le cambia el aire, no sé, viste. No sé, Oscar, yo no tengo ni idea. Capaz que le cambia el aire, no sé. Pidió un pedicuro 24x7. O sea, quiere un pedicuro en todo momento. O sea, llama tenerlo cerca. Y esto es lo que más me llamó la atención.
una pared con 30 LEDs amurados, ¿no? Para estar enterado de todo, pero los 30 puestos en Canal 26. Y me llama la atención. Esto es una idea. ¿Por qué quiere ver el programa de Romina Malaspina, me parece? ¿Vos decís? No solamente Romina Malaspina, sino que quiere ver el programa de Trasnoche 26. Mira. ¿Eh? También, puede mira. Ser. Trasnoche 26, está, oh, que perdón. Está caro. Mandelbaum, está ahí. La cosa está la China Kruger tremendo. También en 26. Sí, está la amiga, la China Kruger. Sí, está están ahí. Están todas. Está Sol Pérez también, así que bueno. Hay algo que no se dijo, ¿sí? Que es en la misma línea del pedicuro, ¿mm? Que es una masajista tailandesa. Bueno. Bueno, atención porque, a ver si está este dato. ¿Hay más placas? Y un vestuario propio tipo camarín, o sea, se piensa que está en un programa de televisión, sí, en un teatro. Tipo camarín, se piensa que es Martín Poz. No sé. se piensa que está en el Broadway. Con la masajista tailandesa te saco tu nudo, alias la sicaria de las contracturas. Perfecto. Es muy buena, ¿eh? Viene con opción, conoce, Luis? Viene con opción final feliz. Bueno, ¿cómo? Es un dato de color esto, yo no lo estoy diciendo por nada, ¿eh? Qué lindo no cuando te dicen, ¿querés que siga? Y si estamos en Dolores, vamos a Mar del Plata. Vos tenés experiencia en eso, Julio, ¿no? Cuidado. Si vos vas hasta Chascomús y volvés, bueno, pero si ya estás en Dolores y tenés el tanque lleno, despilfarrémoslo a Mar del Plata. No vas a pegar la vuelta. Claro, no vas a pegar la vuelta. Exacto. Perfecto. Como Daddy Yankee y Marc Anthony. Perfecto. Pero entonces ustedes la conocen a esta masajista. ¿Cómo no conocen? No, tenemos data de que es una masajista. Te ponen los ojitos blancos. Conocida. No, bueno. Te tira los ojitos al revés. A usted le pone la dentadura, querido Julio, porque es una cosa impresionante. Saludos a la turca Hein. Lo que quiero decir. ¿Qué tiene que ver? Es que se sabe. No, esa dentadura no, seguramente. Ah, por la dentadura. De sonrisas blancas. Cada vez más blancas las dentaduras. De sonrisas blancas. Perfecto. Me estoy cepillando con jabón en polvo y bicarbonato de sodio. Y le meto un chorrito de Sif. Me deja las teclas más blancas. Me saca la grasa. No es tan recomendable, Sif. No es tan recomendable, Sif. Pato purifico, no, lo que yo quiero decir es la Pato Purific también. Estamos tirando marcas que nos vengan a pagar, chicos. Sí, perdón. La sicaria de las contracturas y de otras cosas, ¿eh? Perfecto. Así te que es muy reconocida, sí. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Y tenemos. Te saca todo, sí. Tenemos entonces para terminar. Marc, ¿quién es? Una cosa impresionante. Es verse uno mismo. Sí. Es verse uno mismo. Tres cositas de Drake. Bueno, voy cambiando. Soy Batman. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. Hola. ¿Vamos directamente al partido? ¿O nos vamos a seguir haciendo los boludos? Pero hay más placas, pero ya con esto estamos, con las exigencias. Hasta hoy creo que estamos, me parece que ya estamos. A ver. Perfecto. No, o sea, después viene una cosita más. Se quiso hacer el piola. Yo dije que en un principado como Mónaco, sí, se come caviar. Sí. Y este ordinario, sí, pidió cajas de fuet. El fuet es muy conocido en España, popularmente, claro, lo que es, digamos, el populacho. Claro. Si quiso hacer el piola, le pidió cajas de fuet. Chicos, terminémosla. Bueno, pero Luis, yo lo que le quiero preguntar es si tiene la información de si el Mónaco estaría dispuesto a acceder a estas exigencias o no. No, aparte, otra cosa más, pidió una casa que sea no igual a la que tiene Gimnasia. Y eso les habría molestado a los dirigentes, porque no solamente pidió eso, sino que pidió cortinas negras y acolchado con colores violeta y azul, como la casaca que tiene el distinto. Claro. Es verdad. Claro. Pero les habría molestado a los dirigentes de Gimnasia. ¿Qué podés mostrarle? Estaría la casaca, muy en... Javi, ya que estás. ¿La casaca? Estaría muy enojado. Sí, por supuesto. La casaca del centro, de Chitrullo Team. Perfecto. Sí, no la tengo acá a mano, pero la tengo. Ahí está. La pueden ganar. Perfecto. Pueden ganar la remera del Chitrullo Team de una manera muy fácil. Los que nos estén viendo a través de YouTube pueden participar sumándose tanto a Twitch como a Discord, ¿sí?
sumás a Twitch y a Discord, nos seguís en Twitch y en Discord, y tenés dos chances, porque vamos a elegir un finalista de Twitch y un finalista de Discord, ¿sí? Ojo, porque en Discord quedan muy pocos cupos para participar, ya quedan menos de 10, te diría hasta, sí, menos de 8 cupos para llegar a el momento que sorteemos, ¿sí? Si yo me quedo sin cupos en Discord y quiero participar igual, ¿qué tengo que hacer? Y te metes en Twitch y nos seguís en Chitrulo. Perfecto. Sé que hay muchos que nos Excelente. Están viendo en Twitch y ya nos siguen, por algo nos están viendo. Pero si nos estás viendo a través de YouTube y te querés ganar la remera, bueno, lo haces de esta forma, metiéndote en Twitch o en Discord. Aprovechá porque todavía quedan algunos lugares. Muy bien, muchas gracias, chicos, por la amabilidad de siempre. Impresionante. Estoy acompañado de Milton Rey y de Max Pérez Toebs. Se viene para muchos el partido de despedida entre... A ver, ¿qué camiseta vamos a elegir de Vélez? Esta, vamos a elegir esta. Es el partido final. Sí, ¿cómo lo recibirá la hinchada, no? Porque me parece que después de el clásico que perdieron, la verdad es que lo perdieron con justicia, porque Estudiantes fue superior. Me parece a mí que el distinto puede llegar a padecer un recibimiento un poquito hostil. Sí. Vos sabés que estaba averiguando algunas banderas que estaba colgando Gimnasia. Sí. ¿Se acuerdan de esa famosa bandera que colgó Boca o River? No me acuerdo en este momento qué equipo. ¿Balas para todos? Sí, sí. Hasta que no matemos a uno de ustedes, no. Exactamente. No, bueno, un ahora poco sería fuerte eso, ¿no? Balas para el gordo, porque lo estarían bardeando porque no. El distinto no está en forma. Lo he empezado. Balas para el gordo sería la bandera que se vería hoy en la tarde. Una bandera decía. Bueno, arranca el partido. Una bandera de la tribuna decía: está más pesado que las cuarentenas. Mira lo que te digo. Muy fuerte, sí, muy fuerte, sí, sí. La verdad, muy fuerte. Hay banderas de todo tipo. Comenzó el partido. A mí lo que me sorprende es que el técnico de Gimnasia siga insistiendo con un planteo táctico poco que le está dando muy poco resultado. Y además sigue una cosa, el distinto solo, que no, ¿sí? no lo venimos diciendo, pero el distinto no es 9. A ver si queda claro, no es centro delantero, juega de centro delantero en Gimnasia. Exacto. Y no es 9, exacto. Muchacho. Exacto. Él es media punta. Por lo menos no juega lateral derecho, como en Turquía. Sí, bueno, en Turquía la pasó mal. Hay que ver en Mónaco, le tocará jugar Tiene menos proyección que el guionista de Bernardo en El Zorro. Es una cosa increíble esto. No se puede entender. No, tal cual. Y esto se termina viendo porque el distinto está muy solo, corre de más, cosa que no lo favorece en su estado físico actual, y termina muy cansado. En el partido contra Estudiantes no lo sacaron, pero si no, lo venían sacando, promediando el segundo tiempo siempre. Sí. Yo creo que el distinto va a tener que replantearse, ponerse firme en dónde quiere jugar. Para mí es media punta. No lo vi jugar en otra posición, digamos, de una manera sobresaliente. Como dijimos antes, ni del centro delantero ni de lateral ha hecho algo interesante. Así que veremos. No. Tenemos uno cortito para vender, vamos. Esos jugadores se pegan mucho. Se ve que tomaron Fernet Bronca. Fernet Bronca, una bebida con poca pulga. Perfecto. Sí, es la bebida que se está... No, esa bebida se está pasando de jarra en jarra por la hinchada de Gimnasia. Así que está muy, muy caldeado el asunto. Dicen que es la única manera que tienen de soportar el partido. Uy, perdió la pelota. Totalmente. Él intenta jugar paredes, pases en cortada y sin embargo no le devuelven una bocha. Y yo quiero salir en defensa del distinto. Porque los dos mano a mano que tuvo contra Estudiantes fueron... dos avivadas de él. Dos errores del delantero. Sí. No fueron jugadas que le dijeron tomá y hacelo. No es un equipo que genere no juego, defendamos, no defendamos lo indefendible. Si no definís, te matan. O sea, claro. Si no definís, es un fútbol muy como la nada misma. Claro. Está bien, pero tampoco es que el equipo está ayudándolo a ser mejor jugador. Digámoslo todo, viejo. Hablando,
Ale, te voy a... Pero si me permitís, por eso, sí, te a, sí, 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 te, dale, si me permitís, dale. Te voy a hacer una pregunta filosófica, pero que tiene que ver con esto. Para el distinto, en gimnasia, ¿es mejor estar solo o mal acompañado? Yo creo que está en una etapa de descubrimiento de áreas. Digo, el área del distinto sabemos que es media punta. Sí. El área del distinto sabemos que es ir para adelante, aportar al equipo que mete un gol. Ahora, si el técnico lo pone donde se le canta la gaber, bueno, es otra historia. Tenés razón. Es otra historia, ¿no? Tal cual. Porque tal cual. En este caso el distinto vino a aportar y lo que menos se está haciendo es eso. O sea, si fuera la FIP, lo estarían buscando más que a Saddam Hussein en Irak. Se picó la tribuna, Ale. Se picó la tribuna, hay cánticos. Sí. Este ambiente es como. Che, distinto botón. Está che, más. Distinto botón, che, distinto botón. Sos un hijo de. No. La que te parió. Y además, jugadores. La C de TM. Sí. A ver si ponen huevos, eso se puede decir. Que no juegan distinto con nadie. Compadre. La bronca que te tengo, ¿no? Algo así. Escuché. Sí. Andate a Mónica. Andate a Mónaco. La. Andate a Mónaco. ¿Cómo? Mónica es la madre del distinto, se llama. Ah, sí, la están nombrando mucho, ¿eh? Andate a Mónica o a Mónaco. Ah, estaba adelantado. Estaba adelantado. Sí, está adelantado. Se dio cuenta cuando. A mí igual me gustaría. A la Mónica Ramera que te dio a luz. Sí, a mí me gustaría que el distinto meta un gol ahí. Calle varias bocas, porque veo a un chat. Bueno, ahí está, vamos distinto. A ver. Pero es muy difícil. No, pero es muy difícil. Es muy difícil. Si le ponen dos encima. Lo marcan como a Messi. Fíjate, señores. Claro, fíjate que encima pica el distinto y está solo. ¿De dónde tiene que arrancar? De mitad de cancha. Lugar. Muy difícil. Ya está en campo propio. Ve, Scaloni. Eso es lo que me pasa. Pero no lo ve. Leo, se juega la Copa América. ¿Qué sabes? ¿Te vacunaron ya? ¿Te vacunó con Conmebol? La verdad que. Vacunarme ya me venía vacunando hace rato, Conmebol. Pero. No, la verdad que no sé. Pienso de que. Alverso debería. Perdón, Leo, eso es una declaración explosiva. Me parece que se te escapó algo. Vos decís eso y rebota en todos lados. ¿Cómo vas a decir algo de nuestro presidente? Alberto, dije. No, está bien, está bien. No se escuchó bien. No recupera una. Lo que digo que debería ser. ¿Qué pasa, Leo? ¡Se emocionó! Sí. A ver. Un poco más permisivo. A ver. Bueno, clara jugada. Mirá dónde arranca, Lo cierran, se la banca. Esta me gustó, Mirá. Bueno, un poquito más lejos de lo que pensaba, pero igual bien. Vale la intención. Exactamente. Hay una intención. Sí. Él quiere hacer algo. Cuidado con la barrida. Esa cuidado. Es cuando. Hay, cuando gente, no, hay gente que. Sí. Sí. Sí, Leo, te estábamos escuchando, No, digo que hay gente que está poniendo al rojo los vacunados al fin de. Yo no sé, la verdad no estuve viendo fulo. Sí, me dijeron que vos tenés como cierta, no sé, simpatía por Racing, que no sé si te hay algún familiar de Antonella que es de Racing. ¿Puede ser? Y lo que pasa es que son los colores de la camiseta argentina. Exacto. Claro, debe ser eso. Ahora lo que dicen que el alcohol es más grande. Ahora yo vi la jugada del penal, tampoco fue tan. O sea, tampoco fue un no penal. Se podría haber cobrado. Sí. No me hagan calentar. Dije el alcohol porque están en pedo. No me hagan calentar. No, pará. Dije el alcohol porque están en pedo. No, yo lo que digo. Escuchá lo que voy a decir. Dije el alcohol porque están en pedo los que dicen que Defensa ahora es más grande que Racing. ¿Se entiende? Mirá. Dicen eso. Están diciendo esa boludez. Bueno, se fue el distinto, ¿eh? No estoy de acuerdo, ¿eh?
Se fue el distinto. El principio del fin. Lo para lo que estaba haciendo. Lo funaron. Sí, lo funaron, sí. Lo... Bueno, yo lo que decía era, yo vi el penal de la jugada Javi. Que cobraron penal. Javi. No, pará, déjame decirlo. Vi las redes. Pero me dejan cerrar una idea, un segundo. Pero sí, dale. Déjenme cerrar la idea y la conversamos. Dale. Yo me enteré por el penal de. Me enteré por el penal por las redes. Sí. Sí, me enteré por las redes. Estás hablando de un hincha de River, ¿eh? Un espanto. No, bueno, está bien, pero me enteré penal por las redes. Antes de que termines esta idea, ¿para vos fue penal de Pinola a Benítez, sí o no? No, pero pará. Por las ramas. Por favor. Dale, por las ramas. A ver, pero suelten de una vez ese penal de por favor. Bueno, dale. Yo lo que digo es una cosa. Me enteré por las redes. Espantoso penal, inexistente. ¿Cuándo lo vi? Me dejé llevar por el prejuicio de lo que había leído. Dije, a ver, se tira el tipo solo y cobra un penal. Y la verdad que es una jugada, al menos en velocidad, es dudosa. Es dudosa. No estoy en velocidad, está muy bien lo que está diciendo. Porque, ¿se acuerdan del clásico Racing Independiente 2014 con Vigliano? También hubo polémica de parte de la gente de Racing porque no le cobra un penal a Auche, clarísimo. Sí. Sí. No se lo cobra. En este caso hay polémica porque se cobró el penal para Racing. Sí. ¿Vos decís que estaba compensando ese penal? No, yo no digo que compense. Yo digo que el árbitro ve algo. Perdón. Yo creo que el árbitro ve algo, pero en este caso Vigliano le pegaron más que a Beligoy, ¿no? Beligoy salió con los laureles diciendo, lo vamos a parar 2 semanas para que esté mejor, para que vuelva con más fuerza. ¿Qué es? ¿Qué está saliendo del COVID, viejo? No es salir del COVID. Es un árbitro que es polémico hace rato. Coincido. Bueno, muchachos. Hace rato que no tendría que dirigir primera. ¿Sí? Yo esto realmente no quería hacer realmente mucho araca de este tema, pero lo quería decir. Para vos no fue penal, definitivamente, por lo que veo. De ninguna Max manera. Está expresando con su silencio de que esto al lado del Santander Río de Vicente López de la Casa de Papel a la Casa de la Moneda de España fue un poroto de soja. No, yo lo... A ver, pero hablando mínimamente, a mí obviamente la jugada me pareció bochornosa. Palabra bochornosa, o sea, ¿te pareció como que fue un robo? Sí. Para mí fue más alevoso el de Pinola a... ¿A quién se lo había dicho? ¿Benítez, no? A Benítez, sí, a Benítez. Ese sí, fue más bochornoso, porque encima había VAR ahí, ¿o no? Pero hay una cosa. Bueno, en este caso se estaban chupando un fernet, porque no vieron nada. ¿Qué pasó, muchachos? No, acá no había... ¿No hay VAR en el fútbol argentino? Abierto. Todavía no. O el VAR vino para arruinar el fútbol, como dijo Pagani. ¿Cómo es esto? Claro. Yo estoy... Para mí, el VAR mal utilizado es contraproducente, por supuesto. Pero en este caso no había VAR. A ver, yo lo que creo es que es un árbitro muy malo, muy, muy malo, que tuvo la desatinada idea de cobrar algo inexistente en un momento crítico. Después, bueno, no quiero volver a dirigenciales y todo lo demás a mí me pasan por otro lado y la verdad es que tampoco estoy de acuerdo con eso. Aparte, más te vale que pague la cuota. Sí, vos sí, venís sí, con sí, la cuota sí, sí. al día. Y vos tenés registro de conducir. Sí. Sí, y si yo conduzco, ¿por qué no te afiliás al gremio? No, pero... Porque no trabajo de conducir nada. Claro. Y no, pero yo conductor, tenés que unirte. No, bueno. Hubo una cosa. No, esto es así. Hugo, a ver, vamos. Si vos querés pañales gratis. Bueno, ahí podemos arreglar. Mira vos. Pero vas a tener que hacer un par de laburitos de noche, ¿viste? Porque nosotros. Qué miedo. Yo pregunto. Pará. Yo quiero decir esto. No quiero abrir una herida del pasado. Sí. Pero. Ojo con lo que estoy diciendo. Sí, pero. Presta atención con lo que estoy diciendo. Sí. ¿Qué hubiera pasado
si estaba Vigliano en la final de Argentina-Alemania, sí, y había VAR en el penal que es el robo más grande en la historia del fútbol mundial, en el penal que le hace Manuel Neuer al Pipa Higuaín. Correcto. ¿Vigliano lo cobra o no lo cobra? ¿Ve el VAR o no ve el VAR? Yo y creo poniendo que... sí, una herida vieja, estoy abriendo una herida vieja como sí, para sí, una, la verdad que una herida en que... serio. Yo creo que Vigliano es un muchacho que tendría que dirigir partidos en ligas decilo, menores. Decilo, no puede dirigir ni un partido de ajedrez. Decilo, no puede dirigir ni el tránsito. Sí, señor. No. Correcto. No, pero no, Javi, no seas maligno no, con pero el violín. Estamos en el violín. No hablemos de Cristian Castro y Lloran la Rosa, por favor, te lo pido. Voy a decir una cosa, muchacho, estamos ante... Sí, esto ya es, entre el distinto que no le mete un gol a nadie, la gente que lo putea en el stream, el otro que llora porque le cobró un penal inexistente, el otro que protesta porque dicen que Defensa y Justicia ya es más grande que Racing. La verdad que esto es un grupo autoayuda más que un stream, muchachos, o sea... Estamos muy mal. Yo la verdad quiero decirles que todas las veces que vieron jugar mal a River. Bien, muñeco. Es porque justamente. Hablando de Llorón. Justamente, si nosotros jugamos mal. Sí. Es sí. para que piensen que jugamos mal. Claro, porque está todo preparado. ¿No? El rival piensa, está todo planificado, ¿no, muñeco? Claro. Por eso, si en ese momento Haaland no podía hacer un planteo necesario como para entrarle a River, que sabemos que River tiene buenos jugadores, tiene estrategia, todo lo sabemos. Sí. Hace 5 años que no paro de ganar, así que eso me da un poco de espalda. Perfecto. Si Haaland no tenía la estrategia necesaria, no es mi culpa. Tío. Yo igual voy a decir una cosa. Yo, a ver, sí. a lo que voy es a esto. Ya está, hay cosas que pasan. Ojalá. Digamos, cuando Racing ganó con 9, a mí me generó, o sea, más indignación que haya ganado famosa, con 9 y la famosa banana que fue el meme del partido. Ese partido pero me dio más yo, bronca. Lo que digo, pasa pero, que ustedes vienen, ustedes que siempre han dominado los clásicos, se encuentran en una situación adversa en este caso y empiezan a buscar enemigos externos. No, perdón. A ver, yo lo que digo es esto. Me parece que hubo un error que a mi entender es garrafal, vos lo ves como que no es tan grave porque no te toca a vos, pero la cuestión es que me parece que ese error se convierte en determinante y eso habla de un tipo que no está para dirigir la categoría. Después ahora ya está. No veo la palabra al lado de error garrafal. Digo, ¿por qué la garrafa? ¿Qué culpa tiene la garrafa de que estigmatizamos a la garrafa? Un partido. ¿Por qué no se le puede decir? ¿Pero por qué estigmatizamos de que el error? ¿Cómo? Error elefantino. ¿Cómo fue? ¿Qué? No sé, está trabado. ¿Arranca o no arranca? ¿Por qué? La tía María estigmatizamos de que el error tiene que explotar por los aires como las garrafas. O sea. Es verdad. Bueno. Las garrafas no explotan por los aires porque están cuidadas, chicos. Perfecto. Vamos entonces a hacer una encuesta a ver si fue penal o no fue penal. ¿O es demasiado penal? Sí. Definimos. Yo creo que es llevarlo a un extremo porque estamos con el distinto, porque tenés estamos razón, con una oferta. Tenés razón. Pero si quieres la hacemos para sacar el gusto, ¿no? No, me voy a. Sarna con gusto no pica. O sea. Sarna con gusto no pica. Miren, ¿no? la voy a dejar acá. La voy a dejar en Twitter. ¿Fue penal? ¿Sí? ¿No? Y en 2 minutos te digo qué opinó la gente. Ahí está, perfecto. Ya está la encuesta. Bueno, ¿qué hacemos con el distinto? Que... Yo lo único que quiero es que gane mi equipo, chicos. A mí me importa muy poco. Perfecto. Bueno, tenemos acá 2 propuestas. Tenemos la de Mónaco, tenemos la de Gimnasia de La Plata.
Vamos a Mónaco directamente, no perdemos más tiempo, ¿sí? Creo que el distinto se lo merece. Entonces, señoras y señores, acabamos de firmar el traspaso al Mónaco. Veremos cómo sigue. No, ponen, espera, no. ¿Ya aceptamos o no? ¿Ya acepté? Sí. Bueno. A ver. Sí, pero a ver, vamos a salir a ver qué. ¿Y cómo sería el asunto acá? A ver, avanzo en el tiempo. ¿Siguiente? Siguiente. Ahí está. Se consuma. Está. Entonces, la gente le dice mercenario. Yo no puedo creer. No puedo creer que. Pero bueno. Lo están, te juro. Lo fueron a buscar hasta Ezeiza y le dijeron: vos no tenés que estar en el aeropuerto, vos tenés que estar en el penal. No, o sea, tremendo. Pero sí. Acá dice: pone en espera y oferta por otro pase. O sea, no quieren que vaya al Mónaco, quieren que vaya a otro club. No, a ver si entiendo bien. Traten de contestarme lo antes posible, así no perdemos tanto tiempo. Si yo pongo en espera esto, yo acepto lo del Mónaco hasta que, mientras tanto, pueda aparecer alguna otra oferta. ¿Eso es lo que me quieren decir? No, lo que estás diciendo es que se va a consumar el traspaso y que después me parece que no tenés opción. Claro, pero si yo pongo que no ahora. Se va al Mónaco. No, por ahí hasta que no termine el contrato. Hay que ver en qué fecha estamos, porque estamos, recordá. Para mí se retira para... Recordá que estamos... No, para mí se retira. Yo le pondría que sí. Bueno, entonces vamos por las dudas. Sí, por las dudas, mirate. Bueno, hay un 62% que dice que no fue penal. Perfecto. Me quedo un poco más tranquilo. Gracias. Igual son 8, como los que fueron al AFA el otro día. Por favor, si hay un poco de dignidad en esa gente, que no vayan a AFA, que no hagan esas cosas. La gente. ¿Quién los mandó? Bueno, ya aparece casi exiliado, ¿no? Aparece el distinto. Y buscó una salida. Perón. Buscó una salida, me parece. Juan Domingo Perón, que está exiliado. No, que se fue. Nuevos comienzos en el Mónaco. Bueno, no es la manera en la que nosotros queríamos llegar, ¿no? A ver la posición preferida. Ahí está con la camiseta, ya está entrenando. Segundo delantero. Hacer solicitud. Posición. Vamos a poner. Igual hay que ver si llega a jugar en Mónaco, ¿no? Si lo van a... Que sí. Vos sabés que eso el otro día... La otra vez, en realidad. Me parece que no funcionó poner solamente eso. Ojo, por ahí me equivoco. Vas a salir de titular como segundo delantero. Ahí está, vamos. Vamos. Lo habían sacado cuando no solicitó ninguna posición. Bueno, vamos a ver. Creo que ahí lo habían sacado. Ya sabemos que el distrito tiene algunas causas abiertas en Turquía, en Rusia. Sí. En este equipo jugó el muñeco, ¿eh? En este equipo jugó el muñeco. Sí, no sé. Falcao, no sé si. Hablemos de algo importante, chicos. Se Fábrega juega, ¿no? Sí, por favor. Acaba de llegar la primera carta documento desde Argentina. No me digas que hay damnificados. Antes del primer partido. Hay gente que está muy caliente con el distinto, le está pidiendo que les devuelvan los 7 millones de pesos que prestaron. La contraprestación que hicieron, en realidad. Y el distinto se está haciendo el boludo. No me digas. 7 millones de dólares. Sí, no. De dólares. Sí. Atención, arrancó el partido. Arrancó el partido. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Se lo ve más ágil, ¿eh? Me parece que entrenó un poco más. Sí. Número 18 para el distinto. Ritmo europeo. Buen número, me gusta. Hay que jugarlo en la quiniela, en la sangre. Me gusta sí. El 18. Pleno el 18, el 18 negro. ¿Ves? Por lo menos yo ahí ya lo veo más acompañado. Está más flaco, está más estilizado, no sé si lo ven. Hizo la dieta de Ravena. Le mandamos un saludo a Luciano que me está ayudando. Perfecto. ¿Qué? ¡Ojalá! Bien, ¿no? ¡Que debute metiéndola! Ojalá. Dios quiera, gloria y aleluya al Señor. Es lo que todos queremos.
Pero, Julito, no sé si usted coincide, pero ya lo veo más acompañado, mejor rodeado al distinto. Ya está, con otra idea de juego, con otro esquema. Se lo ve feliz. Pero por la derecha, ¿no? No está jugando. ¿Sabes si están? Sí, está jugando por la derecha, pero están diciendo los colores. Blanco, rojo. Dicen como que juega mejor con esos colores. Yo no sé si están haciendo referencia al equipo del muñeco. Para mí, hay gente que está desviada con el muñeco, ¿no? Pero dicen que puede llegar a jugar mejor. Y es raro. Bueno, yo lo que puedo decir es que el distinto se hizo expulsar a la postre de lo que iba a ser su próximo partido contra River. Sí. No enfrentó a River y se hizo expulsar. Y no jugó contra Boca tampoco. Ojo, no, ¿eh? Justamente no. Deja todas las puertas abiertas. A los postres les entró. Fue el sicario de los postres. Le pusieron ese apodo. Atención. A ver si se la toca distinto. Veremos si tiene una pelota, por lo menos, este muchacho. ¡Pásasela! Es muy difícil, ¿eh? No, juegan. Es muy difícil. Y el otro equipo es el Lille, ¿no? ¿Qué sabemos del Lille? Sí. ¡Un choto! No. ¿Pero cómo me vas a preguntar si no tengo ni idea? Nunca vi el fútbol francés. No tengo la más puta idea. No, es un equipo clásicamente. Es un equipo que le hizo. Sí. El Lille es un equipo que le hizo mucha competencia al Olympique Marseille de Lisandro López, cuando jugaba Lisandro López, el Licha López. Y bueno. ¿Qué entró, hace la 12 acá? Entró la hinchada. Es una cosa impresionante, yo no lo puedo creer. Entró la hinchada del Mónaco. ¿Esta es la hinchada del Mónaco? Sí, los principitos. Perfecto. Se llama. Locos y descontrolados. Acá en el Perfecto. Principado estamos de la cabeza, todos locos y falopeados. No. Eso es lo que dice la canción, ¿eh? Bueno, dicen que el Lille. No, está bien, pero dicen que el Lille también lo dirigió Bielsa. Hoy con el Leeds. Sí. A ver. Estuvo muy cerca recién el Mónaco de marcar, muy, muy cerca. ¡Está cagando a pelotazo! Sí. Dicho de otra forma, sí. Me están diciendo que Julio está en bolas. Con la información está en bolas. Sí, yo no miento. No tengo la más puta idea de esta liga. ¿Por qué no nos quedamos en Argentina? Ahora tengo que... No pasaba nada. Los viáticos hasta Mónaco no son baratos. Hay que vender. Y bueno, no está pasando nada. Están repartiendo puntos 50-50. A ver, ¿por qué no vendemos uno cortito y ahora seguimos? A ver. Fábrica de pasta, vale. Camarota, las que se amasan con la receta de la nona. Excelente. Pensé que se amasaban con otra cosa, pero bueno. Depende de la sucursal. Total, no, sí, no. No tenés que ver al amasador, al maestro. Pero la familia es La Chota, es una familia que conozco. Sí. Italiana, muy italiana. Sí. Han pedido... A los tallarines de la nona. Muy bien. ¿Le gustaron? ¡Oh! Se Perfecto. Chupaban los dedos. Perfecto. Una cosa impresionante. Se lo Perfecto. Ve solidario el distinto, Más ¿Qué? Solidario que Juan Carr, te digo. A ver, te digo que más solidario que Julián Weich, Recuperó la pelota. Ahí se no, pero le tiraba mal el pase. También, no. Él no tiene que jugar ahí. Uy, qué complicado. No, está muy atrás. No te puedo creer. Bueno, la puta madre. Bueno. No. Todo lo que no tenía que pasar está pasando. Y. Pensé que lo habían sacado, ya me estaba poniendo. Atención, que hay tiempo todavía. Hay tiempo para que el distinto haga la diferencia. ¿Todavía hay tiempo, decís vos? Yo creo. Y 10 minutos. Yo creo que del Esa que hora. Nada está haciendo, nada se esperaba. Y bueno, es así, muchachos. A ver. Bueno, de a poco. Hay que esperarlo, ¿eh? Hay que esperar. A ver si encuentras. Pero hay que encontrar una mejor versión. Yo creo que
En Mónaco, si no lo ayudan los compañeros, va a ser difícil, Están muy tirados atrás. Por lo menos están jugando más que en Gimnasia. Por lo menos. Hay un toque, ¿no? Sí. A ver esta. Atención, vamos a ver esta. El toque o, bueno. ¡Prospera el peligro! ¡Tocala! Busca el centro. ¡Tocásela! A ver. No se la tocan, no se la tocan. No. Son medios. ¿Está pagando derecho de piso el Distint? ¿Decís vos? Un poco sí. Puede ser el primer tiempo, ¿eh? A ver, corner. A ver, de cabeza. ¿Metió algún gol de cabeza el Distint alguna vez? Yo creo que sí. Una vez. Fue para. Casi, hace poco el Lille, es poco preciso. A ver, tres jugadores contra uno, tres jugadores corriendo a uno en realidad. Sí, desordenado. Hay una cosa de dispareja ahí. Sí, sí, sí. Tácticamente, ¿no, Mariano? Vos que te gusta observar ese tipo de cuestiones, bien distinto ahí. Pone el pase. No, tácticamente están en bolas, Dale, distinto. ¿Y? ¿Y? La hizo bien, muchachos. La hizo bien, pero bueno. Sí, pero todo lo que no tenía que pasar pasó. Es increíble. Está meado por un tiranosaurio Rex. Con problema de próstata. Habría que recomendarle a alguna bruja, capaz, ¿no? Que le. Yo le recomendaría, no sé, le recomendaría. ¿Cómo es esta muchacha? Ah, la tailandesa. Sí. Sí. ¿Salió el distinto o no? No, sigue en cancha, distinto. No, sigue en cancha, bien. Bueno, es importante que siga en cancha, ¿no? Sí. Bueno. Ahí está. Bien, distinto. Bien el pase, a ver. Pelean. Tiro libre, a ver si la patea él. Espérenme. La toca. Me parece que sí. ¿Al arco? ¿Se anima al arco? No patea él. Y lo sacaron encima. No te puedo creer. Si lo hubiera tocado se hubiera quedado en cancha. Yo no puedo creer. Bueno, muchachos, estamos ante una situación. Es derecho de piso. Y ya empiezan a putear, No. Claro, el francés se parece bastante al español, ¿no? Sí, tengo miedo de que la depresión lo lleve por el mal camino, porque así arranca, minutos sin meter goles, mucha presión. Y la verdad tengo que decir, hoy no está Fabián Danelli para hacer, digamos... La contra. Para llevar la contra. Y sin embargo veo que hay mucha gente en el chat que supedita al rendimiento del distinto... La calidad de este chat. O sea, si el distinto no mete goles, el distinto es un mercenario. Lo veo como que hay una animosidad en contra del distinto. Como nunca antes. No es así. Él está encontrando su lugar. Creo que Gimnasia fue un paso equivocado en su carrera. Pero yo le tengo fe para este partido, para este equipo, mejor dicho. Yo le tengo fe que con el correr de los partidos se va a ir asentando. Y va a ir encontrando su rumbo y va a encontrar de vuelta el camino del éxito. Para mí. Vamos a agregar un partido más a ver si podemos lograr esto. Y se viene el mercado de pases con Julito. Y también tenemos. Recen por mí que yo rezo por el distinto. No, rezá por favor. Gracias, por el distinto porque está complicado, Francis. Sí. Está complicadísimo, ¿viste? No sé si hay que rezar mucho, pero está. En una situación, te diría... Sí, yo te diría que 20 Padre Nuestro, 20 Ave María, Bastante, sí. Claro. Sí. El Nantes, este equipo, ¿de quién era? Jugaba la chancha Amazoni en este equipo. La chancha Amazoni jugaba. Del chancha Amazoni, claro. Qué lindo recuerdo. ¡No! ¿Qué cobras, Viliano? Muy finita, por una pierna, Sí. Por un glande, casi. No, 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 no.
atención. Bueno, pero la intención estaba de dársela al distinto ahí, ¿eh? Sí, hay que jugar de manera asociada. Me parece que es la única manera de que el distinto también haga jugar, ¿no? Porque si los jugadores no le corren alrededor, no puedo meter pase. Acá lo importante es que él se sienta recordemos que el distinto, en su época de gloria, en el Tambov, ha sido un gran habilitador también, un gran metedor de pases gol. Y eso también está faltando ahora. Falta un 10, ¿no? Sí. Están diciendo si el distinto anda mal de amores, yo le digo que para mí no, porque... ¿En qué quedó todo este tema de su romance y demás? Porque eso también juega al bocho, ¿eh? Pero la puta madre. Justo que iba a hablar. En un momento de 10. En un momento de 10. Entra la hinchada. Mamita querida. Qué presión. Qué presión, cabezón. Mamita querida. Yo no lo puedo creer. Cabezón, ¿qué palabras empate le podrías dar perdiendo distinto para que levante el ánimo? Dejá la paja, nene. Pero Oscar, ¿a vos te parece que es eso? Dejá de buscar la paja en el trigo ajeno. Ah, dejá. Perfecto. Perfecto. Pero, y entendí otra cosa. Está bien. A ver. Es así. Porque ver, este no, viste, no. Buen no centro. Buen centro. A ver. Ahí. A ver. A ver. Toque. ¡Ay, Dios mío! La sacaron, Se fue al córner. Sacaron justa. Es córner. Le dio con... Mirá. Le dio de derecha, que no es su pierna hábil. Y igual bastante desviado, pero no importa. Lo importante es la intención, chicos. Se desvió en el defensor, Pues si no entraba. Toque ahí. Yo creo que el Lille está haciendo... El Mónaco está haciendo mejor partido que el Nantes. O sea, el equipo del distinto está haciendo mejor partido. Pero bueno, también tiene un problema defensivo, ¿no? Es todo el distinto, ¿no? Le atacan una vez, le meten un gol. O sea, no es culpa del distinto. Exacto. ¿Le atrasan de madera? De vale, salgamos. Bueno, yo quiero hablar mientras vemos el partido. Por favor. De que el distinto... tuvo un problema con Jean-Luc Caniggia, yo lo conté en su momento. Correcto. Se quiso hacer el bombiván con la hija de Oscar, con Kale. Sí, bueno, eso hemos tenido en su momento un escandaloso programa con ese testimonio, ¿no? Bueno. Y ahora justamente le estaría yendo a comer la croqueta a Oriana Sabatí. ¡Penal, hijo! No está habilitado. Yo creo, pará, Luis. Eso fue más penal que el de Racing. Ojo, porque me parece que el árbitro es amigo Vigliano. Ojo. Sí. Atención. Igual ojo. que insista. Es polémico el árbitro. A ver, qué buen pase. No, ¿a dónde? ¿Qué hizo? No sé por qué devolvió el pase. Atención. A ver. Ay, no te puedo creer. No. Siamo fuori della coppa. Pero está cerca. Bueno, yo lo dije, chicos. Tiré el dardo. La bomba. Le estaría yendo a comer la boca de abuela. Oriana Sabatini. Pero está Dybala ahí. Oriana Sabatini está de novia, claro. ¿No estará saliendo con Caterín? Bueno, Caterín está casada también. Con Ova. No, Caterín es una cosa. Caterín es una cosa y está con Ova Sabatini. Claro. Él le fue a comer la croqueta a la hija. Sí, que también está de novia, Luis. Sí, pero hay rumores que con Dybala no está bien. ¿Qué hay de cierto? Dybala no solamente no la están buscando, ni en la selección ni afuera. ¿Se entiende? Claro, sí, en todo aspecto.
¿Qué hay de cierto de los rumores que el distinto de algún momento tomó un café para conocerse con Andrea Taboada? ¿Con Andrea Taboada? De Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito. Sí. Hay versiones muy fuertes que me están llegando. Que la palabra LAM... Versiones que, muy fuertes y... Sí, tiene, lo calienta. Tiene que ver con el distinto. ¿Distinto? ¿Cómo tiene que ver con el distinto? Es como un juego de palabras. Che, no le cobran una al distinto, Como que le tira. Cuando a le ver, dice LAM, quiere decir algo con el distinto. Me la amasás, quiere decir. Pero mirá qué distinta la actitud de nuestro querido distinto. Es otra la actitud, Sí. Está más ponele enchufado que el gimnasio. Está madre. Más cerca. Ponele voluntad. El gol está por caer. Está por caer el gol. Ojalá Dios te oiga. Porque no se puede, no se puede. El distinto no solamente quiere caer en el gol, sino que le quiere caer. ¡No! Le quiere caer a los Beiseles de Andrea Taboada. ¿Andrea Taboada? ¿Andrea Taboada o sí. Andrea Politi? No, Andrea Taboada. Vamos. La Politi es otra cosa. La Politi es colágeno, bueno, chicos. Bueno. Empató. Del que más esperaba. Del que más tenía que hacer el capitán del equipo de Mónaco. Al fin. La gente, mirá, desbordada. Se abraza el distinto. El análisis, Julito. Bueno, una jugada, no lo estaba viendo el partido, pero fue un pase del distinto, una habilitación del compañero del distinto y el otro que definió y la puso ahí, donde las arañas... Manfaso. No. Bueno, si vos estás buscando Faso, no lo dudes. El negro paraguas. El que pega más fuerte. El negro paraguas. Rotando a Mawich ahí, al lado de la villa. Perdón. Se coló. Se coló Fernando, siempre está con algún consejo. Siempre tiene algún consejo, Fernando. Pero se vino a tomar un café y bueno. Se quedó acá ya porque son las 12, casi una de la mañana. Y bueno. Claro, ya no se puede mover. Se trajo el pijama. Ya no se puede mover. Se trajo Claro, se trajo la bacha. ¿Viste? Se trajo todo. Todo. La pelela. Todo. Perfecto. Todo. Bueno, las pastillas. Atención que todavía hay chances de que el Mónaco se alce con los 3 puntos, ¿eh? Lo veo más enchufado al Mónaco que al Nantes. El distinto está un poco cansado ya, Sí, ya está bastante. Ya está en reserva, pero bueno, le va a poner huevo. Ya le cuesta, mira. Sí. Es complicado, pero por ahí una tiene, por lo menos por un pase, ¿no? Si lo habilitan. A ver. No tiene bueno, muchos reflejos para poder. Le llegan rápido el distinto. Pero bueno, no hay que detenerse, hay que correr. Pero una noticia que tiene que ver con la actualidad es que del creador de Siempre le buscan el huevo al pelo o el pelo al huevo. Sí. Dijo Axel Kicillof, cuanta más gente se contagia, más gente se enferma. Y la verdad que sí, Axel, la verdad que sí. Tiene una lógica indiscutible esa frase. Es irrefutable en algún punto. Es increíble. Claro. Me parece que lo van a sacar al distinto. Y lo acaban de sacar, sí. Sí. Bueno, sí. Igual colaboró. Él la tocó en la jugada de. Perdón. En la jugada de. Participó en la jugada del gol, es correcto. Ya queda poco. Participa el distinto. Vamos a poner. Ahí está, un poquito más de velocidad. Yo. Si me permiten ustedes, les voy a decir que a mí me da una mejor sensación este equipo del Mónaco en el que está el distinto. Lo veo a él mejor y creo que el futuro nos depara sorpresas. Quizás estoy pecando de optimista, puede ser, pero lo veo mejor que el gimnasio. Yo creo que el distinto ha encontrado nuevamente un equipo en el cual va a poder desplegar su juego. Bueno, hay una encuesta que vamos a subir ahora en minutos. Ya está subida. Miren qué rapidez con la que nos manejamos. Pueden votar
el distinto, ¿va a levantar su nivel? Opción 1, obvio, es el distindios. Opción 2, ya está hecho mierda. Ustedes, de una manera... Pero es joven el distinto, ¿qué edad tiene el distinto? Es joven. Sí, no llega ni a los 20, me parece. Pero bueno, la idea es que ustedes no también... No quiero decir nada, pero me parece que está armando las encuestas Julito Ricardo, que está en UNE. No está en una, está en UNE. O sea, hoy lo veo más desacatado, más boca suelta y... Estoy un poco picado. Me parece que tiene que ver con las encuestas, ¿no? Estoy picado. ¿También estuvo charlando con la tía María? Sí. Con ocho hermanos. Vinieron los primos también. Mejoró el distinto. Bueno. Sí, 81 tiene ahora. ¿Se puede volar? ¿Sí? No, no se puede volver. Pero ahora me fijo. Bueno, pero segundo. Menos el jugador. Mejoró el distinto. A ver si. Picado. Si esa chance. Gana de romper las pelotas. Ah, están las estadísticas, sí, del listing. Sí. Evolución esperada, evolución actual. Habilidad de jugador no tiene prácticamente ninguna. 20 años, 83 kilos, 1,78. ¿No? ¿Alguna habilidad? Es que estuve la semana viendo el tema del entrenamiento, pero no me dejó canjear los puntos. No sé a dónde van los puntos. Quise perfeccionarlo. ¿Qué es Action? ¿Con la 365? Que tenés que cancelar los puntos. Sí. ¿Ves? Yo pongo entrenamiento acá, pero no me deja reforzar. No tengo, no tengo puntos para reforzar. Entonces. ¿Y cómo los ganas? Canjeas los puntos y te llevas la pelota de Messi. ¿Cómo es esto? No, no. Yo entré. Cuando salís del modo ser una leyenda, hay una opción que es entrenamiento. Y elegí gimnasia, pero no sé. No aparecen. O sea, todos los logros que conseguí no se estarían cristalizando. Pues Independiente yendo a pedir los puntos. ¿Cómo es esto? No, volvamos con el mismo tema antes, por favor. Vamos a poner paños fríos y vamos a ir con una sección que hay mucha gente que le gusta. La encuesta, perdón. La encuesta es 63 a 36. Hoy hay una unanimidad prácticamente de que el distinto está hecho mierda. No, yo no quiero decir nada, pero para mí es gente mandada por Fabián Danelli. Porque si no, no se entiende. Me acaba de mandar un mensaje la tía María que acaba de venir. ¿Qué dice la tía María? Batman. Acaba de venir. ¿Recién llegó? ¡Hola! Yo pensé que estaba hace rato. Pues ¡soy la tía María! Volvió. ¡Saludos a todos! Parece que tiene la mano pesada, pega fuerte la tía María. ¡Es Mick Jagger! Muchas gracias a todos ustedes. Ahora vamos a pasar con un momento muy chévere, muy, muy lindo que tenemos de nuestra patria grande, de nuestra Latinoamérica unida. Tiene cositas del Brujo Manuel o del Chino Zanini. Aquí estamos, compañero Alejandro, un hombre de la historia latinoamericana, un estudioso de la historia de Simón Bolívar y nuestros próceres. Así que al carajo. Tiene cositas del Pulga Rodríguez también, ¿eh? Ojo. Luis Miguel. No te lo permito. No, no nos estamos entendiendo un poquito, ¿eh? A ver si se dejan de joder. Vos sos el que tiene que hacer el decreto, todavía no está. Las pelotas. Y bueno. Uy, no. Lo hago mañana, que lo voy a hacer ahora. Si ya no se puede hacer nada en este país a esta hora. Deje trabajar. Me decían a mí el domador de reposera, vos sos el domador de decretos. Basta, chicos. A ver si nos ponemos de acuerdo un segundito, ¿eh? Y vamos al momento de Julio. Julio, ¿estás ahí? Por favor. Por supuesto que estoy acá. Vamos entonces, sin perder más tiempo, sin más preámbulos. Qué manejo de maquillaje, Julito, ¿eh? ¿Viste? Lo que es tener básicamente maquillaje y diente blanco. Bueno, vamos a pasar. Tiene más maquillaje que Mirta Legrand, ¿eh?
vamos a pasar, si no les parece mal, al mercado de pases. ¿Cómo era a mí, para? A mí me gusta mucho esta sección. A mí también. Pero déjame ver cómo la pongo porque no me acuerdo cómo era. Uy, la gran puta. Acá estoy, perfecto. Venía... El mercado de pases del fútbol argentino. El fútbol mundial, mejor dicho. Por favor. Vamos a arrancar con un jugador que se las trae. Atención. Si me pueden poner el graph del mercado de pases del fútbol argentino. Ahí está. Excelente. Así me gusta, con todos los chiches. Muy bien. Pone también el chat. Así ve la gente que va escribiendo mientras suceden cosas. Y gracias a todos los que se están sumando. Qué tecnología de punta, ¿no? De todos, claro que sí. Extraordinario. Bueno, vamos a arrancar. Primer jugador. Oscar Adepigen. Sí. Sí, señor. Oscar. No. Oscar no. Adepigen. Sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde juega este muchacho? En el Minnesota Grandes de la MLS. Me parece un jugador que pica en punta siempre, ¿no? Es puntero. Es un jugador que juega de sí, punta. Puntero derecho. Sí. Siempre tiene dos alrededor. Juega con dos alrededor. Sí. Y él va de punta. Él es el que. Claro. Los que chocan son los dos que van alrededor. Pero él siempre está dentro del área. Sí, perdón. Decía, es amigo de algunos jugadores de Argentina. Su mejor amigo claramente es Telechea. Exactamente. Y cómo no recordar a nuestro amigo Sánchez Pijón, otro jugador. Claro. Que se vos fíjate que el tipo... No, es... ¿Es el primo? Juegan al Pro Evolution online. Exacto. Y vos... Juegan al PES. El PES online. Vos fíjate que tiene piel. Cuidado. Tiene piel de goleador. Vos ves que la piel siempre, a veces podés tener más, a veces podés tener menos. Algunos se la quitan de chico, pero este tiene piel de goleador. Cuando vos lo sentís, esa suavidad, ¿no? Con la que él toca la pelota. Me están pasando el dato, que es hermano de Pitón. Sí. Ah, perfecto. Tuvo algún encuentro también. Bueno, básicamente es un gran tipo. Tiene igual alguna sospecha, tiene igual alguna sospecha de dopaje. Decían que se lo ve de vez en cuando ponerse duro, ¿no? Claro, bueno, también. Sí. A veces él se para en algunos momentos del partido y eso te concierta. Se para en el área. Y esto... Lo que sí, este tipo es crack. Ya tiene pinta de que va a ser grande. O sea... Sí, por supuesto. Lo que a mí me da la sensación es que cuando se agita mucho, la última vez que se agitó, prácticamente lo vieron de la Liga Italiana y quisieron contratarlo de Leche, de tanto agitarse. Perfecto. Saben que es un enorme delantero, como se lo ve, por supuesto, y le dicen el terror de las defensas, porque las penetra, ¿eh? ¡Está muy bien! Sí, rompe. Rompe defensas, atrás la rompe toda. Es una cosa increíble. Sí, bueno, pasamos al siguiente. Por favor, pero mirá qué bien. De Oscar Adepigen, nos vamos a... El croata, Dodosis de Sinovac. Dodosis Sinovac es del Embarbigen Kovidic de Croacia. Muy esperado que llegue Dodosis de Sinovac. No, este te vacuna, ¿eh? Sí. No. Ni más ni menos. Yo estoy esperando que venga de una vez. Emoción. Me emociono porque... Estamos esperando que venga. Es un tipo picante, hay que decirlo, ¿eh? Un jugador muy picante. Sí, la verdad que sí, es prácticamente un anhelo. Va atrás, digamos. Va al área, va al medio, ¿no? Sí. Claro. Estaba jugando él en Italia, en el Indra Venosa de Italia. Pero bueno, por ahora escasea
realmente escasean jugadores como Dodosis, Sinovac. Esperemos un que... Un jugador que sin dudas va libre. Es un jugador que no le gusta la fricción. Es anticuerpo. O sea... Muy bien. No le gusta. No le gusta la fricción. Claro. Extraordinario. Muy bien. ¿Quieren uno más? El último que tenemos. Uno más. Ya tuvimos a Oscar Adepigen, que realmente me impresiona, sí. Me impresiona Oscar Adepigen. Sí. Mete miedo. Cabezón, le dicen, ¿no? Ni más está decir. Sí. Con esa cabeza. Olvidate, es un tocayo. Es un tocayo, nene. Tenemos a Dodos y Sinovac. Y por último, sé que fuma un toco del Marlboro Box de Burkina Faso. Un hombre increíble este jugador, que ha tenido muchos problemas de nicotina. Emoción. Con su compañero Nicotina. Y al otro compañero de saga. Y él realmente a veces juega. Es medio vendehumo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a decir así, simplemente. Bueno, pero que los que lo defienden dicen que a los rivales se lo fuma directamente. Sí, a veces juega atado, ¿eh? Atado de 20, atado de 10. Se fuma la que venga, ¿eh? No tiene problema. De 10, de 15, de 20, de los que vengan, él va para adelante. ¿Ustedes piensan que él se va a prender? Puede ser. Vos sabés que dicen que es un tipo muy directo, no tiene filtro, ¿eh? Sí. No. Muy bien. Vos sabés que el otro día, Alejandro, ¿sí? Estábamos charlando ahí en los pasillos y Tabaco estaba contando, digo. Muy bien. Estaba contando de que este jugador es impresionante. O sea. Si tiene un buen partido, se le suben los humos a la cabeza. Y es realmente impresionante. Y es más, te voy a decir algo. Lo quieren de Arabia, del equipo Alquitrán. Total. Es un jugador. A veces, con lluvia, sobre todo si está mojado, no suele prenderse. Es el hermano Takahara, post Boca. Sí, así quedó. Tiene cositas de Takahara, ¿no? Ojalá que pronto. Ojalá que pronto los incorporen a Se que fume un toco, a Dodos y Sinovac y Oscar Adepigen en esto que es el mercado de pases con Julito Ricardo. Los dejo, amigos. Me gusta el formato. Sí, ahora vamos a tener que diseñar así, ¿eh? Después les explico cómo, pero diseñamos. Saludos a... en A4. Bueno. Saludos a Gabriel, le dedicamos este mercado de pases, ¿eh? Saludos. Perfecto, gracias. Abrazos mil. Muy bueno, me gustó. Bueno, acá estoy, muchachos. Cerramos entonces el mercado de pases de hoy. La verdad que Julito siempre quedó viene con... con todo, perfecto. Deme un segundo que preparo acá todo como debe ser. Así no nos volvemos loquillos. Ahí está, volvemos. Muy bien, sacamos quedó el placa, zócalo. Quedó la placa, eso mismo. Ahí está. También el chat. Y bueno, quedó la encuesta como para hacer un cierre de esta encuesta. No se movieron los números. 63% que el distinto está hecho pelota. Y 36,4% que creen que el distinto va a salir adelante. ¿Qué hacemos? ¿Uno más? ¿Un partido más? Quiero mostrarles algo. No sé si ustedes prestaban atención. Va a jugar contra el Barcelona. Estaba viendo justamente eso. Sí, por la Champions, ¿verdad? Debuta en la Champions. El distinto. Esto es... ojo, ¿eh? Me llamaron de ESPN. Hay que relatar ese partido por Champions. Así que sí, va a jugar contra el Barcelona. Lindo partido. Yo, si no les parece mal, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un partido más o ya cerramos por hoy y dejamos dos partidos de la liga y el tercer partido contra el Barcelona? Vamos a chequear un poquito el calendario a ver cómo viene. Ustedes díganme, ¿Me dejas antes de que tomemos esta decisión? Sí.
preguntarle al Cabezón, porque hace mucho que no hablábamos, sí. Decía, los extrañaba. Yo quería preguntarle al Cabezón si se estuvo preparando para la final del catch que está pendiente. Ya está todo solucionado, nene. ¿Qué ¿Sí? quiere decir me eso? Me lo voy a comer en un patty. En un patty me lo voy a comer. Porque recordemos que había quedado un combate pendiente, ¿no es así, Javi? Sí, exactamente. Sí, sí. Queda un combate pendiente. Dame caserta, plano total. Queda un combate pendiente de el señor Oscar Ruggeri, que tiene que jugar la final. No recuerdo contra quién era la final. ¿Usted se acuerda, Oscar? No, está en pelota, tampoco sabe, ¿no? Vos sabés que estamos yo me, bola, me ¿no? parece que era contra... Pará, no, estamos pará. En pelota. Me parece que sí. En este caso estaba Pichu como campeón. Sí. Y yo tengo serias dudas si la pelea no era con Skeletor o con Chila. No, ojo. Con Chila no. Estaba, pará, Skeletor. Dame un segundo, vamos a chequear. Vamos a de la pelea interminable. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a reaccionar los últimos 10 minutos. En pelotas como Cintia Fernández en Showmatch. Vamos a reaccionar los últimos 10 minutos para ver en qué estábamos, porque nuestra memoria es muy frágil también. Acuérdense pasaron que hubo dos streams de Fabián Danelli en el medio. No es fácil recordar. Pero bueno, la idea. No lo llamé, nene. Pará, no lo llamé. Había sido uno de los protagonistas de la pelea interminable que le había ganado, pero me estoy acordando ahora que Skeletor le había ganado la pelea al Rebo 4. Sí, Rebo 4. La final, si no me falla la memoria, sería Oscar versus Skeletor. A ver si estoy en lo cierto. A ver, por eso. Dame un segundo que vamos a poner. Está muy bien lo que dijo Fanta. Está muy bien. ¿Pero qué dijo Fanta? Yo dije que podía ser o con Skeletor o con Chila, no me acordaba bien. Yo, para mí es Skeletor, Chila ya hace rato que no. ¿Ahí se ve? ¿Ustedes lo ven? Yo quiero. ¿O yo se ve el negro? Sí. ¿Se ve o no? Se ve perfecto. ¿Se ve a Javi Superman? ¿Se ve a Javi Superman? ¿Se ve a Javi mostrando alguna camiseta? ¿No? ¿Qué estábamos? Sí, la camiseta de... Ah, sí, la camiseta. A ver cómo queda, si aparece algo ahí el fixture. Recién lo había visto. Bueno, esta fue la pelea eterna del Rebo 4 contra... Vamos a ponerla contra más velocidad. Skeletor, que termina ganando Skeletor, señores. A ver si ahí termina. ¿Dónde está? Siguen las... Ahí está. Déjame ese plano, Caserta. Caserta. Venimos de esto. Esto es lo que va a suceder el próximo jueves, ya podemos confirmarlo. El próximo jueves, Titanes. Yo diría que... El próximo jueves. El próximo jueves. Grande, Osvaldo, mira, siempre presente. Grande, bueno, Osvaldo. El próximo jueves tenemos... ¿ustedes me ven a mí en pantalla? ¿Se ve la pantallita, sí, chiquita? ¿Estoy ahí? Sí, señor. ¿Chiquito? Bueno, chiquito, sí. Perfecto. Entonces tenemos... Romero, te vemos. Tenemos, entonces... En el próximo episodio vamos a tener Titanes del Catch. Vamos a darle descanso al distinto porque realmente ahora vamos a cerrar el tema del distinto a ver cómo viene su calendario, pero tenemos el Cabezón finalista del torneo número 2, del episodio número 2. Que estuvo entrenando el Cabezón, ¿sí o no? Estuvo entrenando, le ganó a Chilaver, le ganó a Sonic, sí, y llegó a la final, sí. ¿No, Cabezón? Totalmente, sí. Después tenés el Rebo 4 que le ganó a Jürgen. Skeletor que le ganó, sí, He-Man, y Skeletor que le ganó al Rebo 4 en esa épica pelea de 25 minutos que nos hizo complicar la transmisión, básicamente. Sí, y ahí es diciendo que van a ser un Skeletor y el Rebo 4 van a ser un IRL de 250 horas. Vos sabés que está más trabado que Cristian Sancho y Luis, ¿eh? Sí, Luis. Está como. Luis, está costando, sí. Luis está complicado, ¿eh? Le falla un poquito el burro de arranque. Bueno, tenemos esta final. El Cabezón Skeletor. Luis. Vamos a arrancar con Skeletor, el Cabezón, y después, ni bien termine, acaba de haber un campeón. O sea, esta pelea es por campeonato.
Y ni bien termine, arrancamos el torneo número 3 con otros nombres, con otros luchadores, con algunas sugerencias que vamos a ir preguntando en la semana. Por eso se pueden sumar a nuestro Discord y de esa manera tener a bien. Así que... excelente. Perfecto. Nos ponemos entonces, nos pusimos al día con el tema de, del catch. Perfecto. Vamos a sacar el navegador ahora. ¿Y dónde estábamos? Acá, en el juego. Dame un segundo que voy a poner el juego. Ahí estamos de nuevo. Bueno, sacame el zócalo. Perfecto. Volvemos al juego. Nosotros estábamos Mónaco acá. Mónaco versus Ren. Contra el Rens. Y después hay un parate. Juega contra el Nice. O el Nice. No sé cómo se llama. Y después, después vienen estos partidos. Mónaco-Barcelona. Mónaco-Olympique de Marsella. Estaría presentando un show... donde estarían cantando Losing My Religion. Excelente. Bueno, tenemos dos partidos de alta competencia, muchachos. Tenemos Mónaco-Barcelona. Contra Barcelona estaría Shakira cantando Waka Waka. Perdón. Una versión explícita que se llama Waka Waka. No. Cuidado. Señor. Se venir eso, ¡échalo, Beligoy! ¿No? Perdón. Vamos por partes. Yo les digo lo que viene por delante porque por ahí el distinto no mete un puto gol, pero los partidos están buenos. Mónica, vamos y dale con Mónica. Dale con Mónica. Mónica Santiago. Cortame todo. Mónaco Rennes, este es un partido que es un partido como para precalentamiento del próximo stream que hagamos el distinto, vaya a saber cuándo, en qué año. Escúchame. Después tenemos este como un segundo precalentamiento. Después tenemos Mónaco Barcelona, Mónaco Olympique. Tremendo. Mónaco contra este soy yo, que es como otro precalentamiento. Pará. Perdón, me estoy copiando de Fanta, pero el Olympique no lo está dirigiendo Sampaoli. Es verdad. El Olympique está dirigido por Sampa. Totalmente. Perfecto. Bueno. Porque mira. Es el nuevo DT. Asumió hace más o menos 2 meses, una cosa así. Y después vienen estos dos choques nucleares. Otra vez contra Barcelona. Otra con Barcelona. Y el cierre a todo trapo contra el PSG. Tremendo. ¿Qué? Yo te digo que. Bueno, listo. No hay hinchada. Se lo culea Neymar. Bueno, pará. Va a jugar contra vos, Leo. Y después Argentina, Alemania, Argentina. No. Tenemos un cronograma que. ¿Cómo contra mí? Y sí. ¿Cómo contra mí? ¿Que es alemán ahora? No, si juega contra el Barcelona, Leo. Ah, bueno. Argentina, Alemania, dijiste contra mí. No, bueno, pero juega contra el Barcelona. Así que. Así quedamos. Ah, Oscar, me faltó mostrarte algo. Oscar, ¿estás ahí o te fuiste a dormir? Decime. Estábamos hablando de tu entrenamiento, pero hay un video de que subió Marcelo Tinelli de la nena. ¿Cómo de la nena? ¿Cómo? ¿No sabías? ¿Vos querés que yo te vaya a buscar? No. Lanús. No, Oscar. Y te zapaté. No, hay un video. ¿Como canción del chaqueño? Hay un video de la nena. Hay un video de la nena. Creo que, si mal no recuerdo, está practicando. A ver, ¿me lo deja ver un segundito? Acá está. Ah, la ve. ¿La ve a la nena ahí? Sí, dale, a ver. A ver, lo ponemos con sonido. A ver, bailando. Lo subió Marcelo. Lo que tengo miedo es que me aparezca. Hace? No, que me aparezcan. ¿Qué hace? A ver, ¿qué más? ¿Qué hace? No. Vamos para atrás, a ver. Por acá se tiktokea. ¿Qué hace con la manita ahí? ¿Pero va a estar en la academia? ¿Cale? No. Mirá, lo cortaron justo porque si no lo iba a buscar. Y le ponían los huevos en la garganta. ¿Qué es eso de...? La camiseta de Talleres. La camiseta de Talleres escalada. Ahí está, esto. Por acá se tiktokea. ¿Qué es eso, Tito? ¿No estás Luciana? Uy, esa rubia, ¿quién es? Luciana Salazar. Y acá la nena.
bailando ATR, ¿no? Bueno, sí, y... le dijeron para estar en la academia, así que bueno. Ah, muy bien. Entonces, va a estar, entonces. ¿Y vos vas a estar, Oscar, o no? Vamos a tener que ir. Y yo voy a estar ahí viendo a la nena, viste, que no le ponga puntaje malo esta. ¿Cómo es esta? La cobra, Nacha. Che. Ah, Jimena Barón. Jimena Barón. Sí. Soy la cobra la que cobra te cobra que y después cobra. Te hace ñoqui. Dale, dale, nene, dale. Bueno, yo lo único que les voy a decir a todos, como último consejo, antes de cerrar, ya estamos cerrando, estamos finalizando el stream de hoy, es que te podés ganar la remera de Chitrulo. Apurate, apurate, bolas tristes, diría Fabián Danelli, apurate, porque quedan muy pocos cupos, sobre todo en Discord. En Discord, ahora seguramente les va a aparecer el link en el chat, pero igual lo tienen acá, discord.link/chitrulos. Quedan muy pocos cupos, es un cupo de menos gente de donde va a salir un finalista. Y si no entras en ese cupo de Discord porque no tenés Discord o no tenés ganas de sumarte ahí, seguinos en Twitch. Dale, seguinos en Twitch porque ahí vas a tener chance también de ser uno de los finalistas y llevarte la remera, que por lo que veo no va a ser la única que vamos a sortear. Así que yo que ustedes... ¿Hay más premios? Sí, va a haber más remeras. Va a haber más remeras. ¡Qué bien! Y por ahí, qué bien. Si lo convenzo al amigo Robbie, por ahí podemos sortear algún pez más adelante. Pero hay que hacerlo de vez. Bueno, estar bueno, ahí, bueno. Hay que meterse en Discord. Estaría bueno que la gente se sume, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, pero cada vez somos de a poquito, vamos dando pasos firmes. Pero yo quiero preguntar si la gente tiene registro. ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque si la gente tiene registro, tiene que afiliarse acá y después se afilia al sindicato, ¿verdad? No, bueno, y somos más. Nosotros tenemos un sindicato que es nuestro Discord, que es este que está acá. En el Discord hay chat de texto. ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo maneja eso? Nosotros tenemos una comisión directiva donde tenemos chat de texto de gaming. ¿Comisión directiva? ¿Por qué yo? No tenemos personería profesional. No tenemos personería jurídica, no somos un sindicato. Y bueno, hay que ponerle, nene, ¿qué te pensás? Que se viene todo negro. Bueno, no me traiga la gente con los bombos acá, por favor, Hugo. Si quiere, nos afiliamos a Camioneros y ponemos Camioneros Chitrulo. Y nos metemos todo ahí, bueno, que nos vengan los útiles, todos los beneficios, ¿por qué no? Y bueno. La clínica, como bueno, pagan la cuota al día. Está la cuota al día, ¿eh? Porque si no, y bueno, jeje. Vamos a tener que hablar con los muchachos. Jeje, ¿qué pasa? Se ríe, Hugo. Sonó, no sé. A otro que le pegó la tía, me parece. Bueno, muchachos. Pues tenés que hablar con los muchachos, nene. Quédese tranquilo que eso lo vamos a charlar. En algún momento lo vamos a terminar de resolver. Los que estén en YouTube, se me suscriben y me activan la campanita. Otra vez, se me suscriben sin ningún tipo de problema. Clique y me activan ahí la campanita está. Para no olvidarse. Y activan la Tinkerbell. Te metí en muy bien. Bueno, muy amigos, bien. Estimado Max, estimado Milton, muchísimas gracias. Por todo, nos quedamos entonces con un gran calendario de partidos con el distinto, con Nuevos Aires. Ya el último partido medio que mejoró, ¿no? Porque sí, fue un empate sí, para mí sí. Con un poquito más de actitud. Con ganas. Y se vienen partidos de más difíciles. Sí, sí, pero me parece que el distinto, que es un tipo acostumbrado a brillar en situaciones difíciles, nos va a gratificar. Bueno, así es, ojalá. Y esperemos que no se le complique, que no sea un 38-38, sí. ¿Viste? No, que la pelota sea segura, ¿eh? Que no haya un cabezón de por medio que lo linche y que le genere lesiones y no pueda jugar, ¿no? Así es, así es. Así que les agradezco, muchachos, tanto a Milton Re en las invitaciones, a Maxi Pérez Tuebs en los comentarios, como siempre, dos grandes amigos, grandes compañeros, para hacer este hermoso stream. Y el jueves que viene a las 11, este mismo equipo vuelve firme sin Fabián Danelli, que por ahora no nos trajo suerte haberlo sacado a Fabián Danelli. No nos trajo suerte. Sí, pero no, tampoco yo lo llamaría, porque si no el chat se descontrola. Hoy el chat estuvo bastante bardero, sí, con el distinto. Mirá, y eso que no estuvo Danelli, imagínate si hubiera estado Danelli.
Si hubiera estado Danelli es peor. Si hubiera estado Danelli es peor. Exacto. Hubo muchas puteadas que yo tuve que filtrar para gente que lo chicanea al cabezón. Pero bueno. No, por favor. Por favor. No. Estuvo bien. Eso no está bueno. No está bueno que hagan eso. Así que gracias Milton, gracias Max, gracias Max, gracias Milton. Nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias a todos. Suscríbanse, síganos en las redes, síganos a los chicos también en Instagram. Y @MiltonReOK, @MaxiPerestoves en Twitter. Y bueno, nos estamos viendo. Cuídense, gracias por todo. Buenas noches. Chau.